buenas noches, amables televidentes y a ustedes que nos siguen también a través de nuestra señal digital. Les saluda Vladimir Rojas, director de Al Rojo Vivo Noticias. Hoy, 24 de mayo del año 2020, para compartir con ustedes los principales apuntes de esta semana y los informes exclusivos que hoy día les presentaremos a todos ustedes. Bueno, voy a iniciar nuestra programación señalando que hoy tenemos pauteado entrevistar al máximo representante administrativo del gobierno regional de Lima. De la misma forma, vamos a tener una entrevista, un enlace en directo con el exgobernador regional Nelson Chuy Mejía, y a su vez también va a estar con nosotros Andrés Tello Velasco, analista político, para analizar muchas coyunturas y cambios que se han dado durante toda esta semana. No es agradable empezar este noticiero por lo que está sucediendo a nivel nacional, lo que está aconteciendo a nivel regional, y especialmente en Cañete, con la cifra de infectados que la verdad es muy, no ya alarmante ni preocupante, sencillamente es algo que nos lleva a decir que tengamos cuidados en adelante a partir de mañana con este nuevo episodio llamado Nueva Convivencia Social, que así lo ha catalogado el presidente Martín Vizcarra. Fase 2, que arranca el día de mañana con diversas medidas que en el transcurso de este programa lo vamos a compartir con todos ustedes. Amables televidentes y mis amigos también que me siguen a través de esta señal digital de lo que es Al Rojo Vivo, que llega gracias al trabajo de InfoRed Comunicaciones, Cañete Informa, Actualidad Cañetana, gracias también al respaldo que tenemos de Activa Televisión, Canal 33, y a toda la producción y dirección general de Al Rojo Vivo Noticias. Voy a empezar con este informe, un informe exclusivo. Al Rojo Vivo ha llegado a un compromiso, a una suscripción exclusiva con el diario El Comercio a efectos de poder entregarles los reportajes más exclusivos que hasta el día de hoy existen. Y hoy vamos a estrenar este informe. Es de conocimiento público que tras lo que va a ser el inicio de la segunda fase, vamos a tener el desplazamiento. Pero El Comercio en este informe les presenta si en verdad estamos preparados y qué tan seguro va a ser el transporte a partir de la fecha en las famosas minivans. Les comparto este reportaje exclusivo para todos ustedes aquí en Al Rojo Vivo Noticias. El auto en el que te subes no es cosa de juegos. Por ejemplo, una minivan de fabricación china pesa cerca de una tonelada, pero con 8 ocupantes y algo de carga, el peso casi se duplica. ¿Qué ocurre cuando uno la intenta frenar? Tome nota, M300 no es el nombre de un nuevo virus. Es el modelo de una de las minivanes más inseguras del mercado a nivel mundial. Incluso prohibidas en el mismo país donde las fabrican, pero que en todo el Perú se usan para el taxi colectivo. Solo en febrero del 2019 ingresaron 219 unidades al Perú, una cada 3 horas. Y este es solo uno de los 44 modelos de minivanes que ingresan al país. Todas igual de inseguras. Estas son imágenes de una prueba de seguridad que realizó el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos, Latin NCAP, el organismo más importante del mundo en materia de seguridad automotriz. La N300 no pasó ninguna prueba de seguridad. En el Perú no hay ninguna regla que regule los temas de seguridad en los autos, no se regula que cumplan con ciertas funciones que sí se hacen en otros países. En Sudamérica no, pero en Europa, en Estados Unidos, sí tiene que cumplir ciertos parámetros de seguridad un auto, como te digo, que ya son básicos para que el auto se pueda vender. Acá no, acá básicamente lo que se espera es
que las marcas sigan, o sea, que el mercado peruano siga siendo atractivo para que las marcas vendan a otros. Entonces, básicamente se piensa más en el negocio, en el mercado, que en la seguridad, ¿no? Que se termina dejando de lado cuando es algo tan importante, ¿no? Las minivanes son vehículos denominados multipropósito, diseñadas para el tránsito urbano de algunas mercancías, familias o de personal de trabajo. Sin embargo, están siendo utilizadas como las nuevas combis de Lima. Sus choferes las repletan de pasajeros y hacen carreras a toda velocidad en avenidas, autopistas y hasta carreteras sin que nadie las controle. Es un nuevo tico, es un nuevo fenómeno, es un nuevo station wagon, una nueva combi. Estos vehículos que en algunos casos van por las carreteras o vías de alta velocidad sienten cuál es el efecto de la fuerza eólica, ¿no? Cuando pasa un vehículo de mayor peso a su costado, ven cómo en determinados vehículos el movimiento es más brusco, ¿no? Y esto se produce, lógicamente, porque el vehículo en sí no tiene peso. El fabricante lo hace de que este tipo de carrocería sea muy, muy frágil, muy, ¿no? Para buscar aminorar el peso, porque obviamente las minivan no son vehículos que están diseñados para hacer este tipo de transporte público, ¿no? Cada 60 minutos se vende una minivan en el Perú. Según cifras de la Asociación Automotriz, unas 25 cada día, una por hora. Solo en el 2019 se vendieron cerca de 12.000 unidades y la mayoría terminó en alguna calle de Lima trasladando pasajeros. En todos los concesionarios de las principales marcas la ofrecen principalmente para el taxi colectivo, a pesar de que este vehículo ni siquiera tiene un sistema de estabilización. El Latin NCAP advierte que estos vehículos son peligrosamente frágiles para el traslado de pasajeros. En pruebas de choque frontal, el vehículo mostró una protección deficiente, logrando 0 estrellas para el examen de protección de ocupantes adultos y 1 estrella para protección de ocupantes infantiles. Según los resultados de la evaluación, la falta de bolsas de aire y una estructura inestable contribuyen a la alta probabilidad de lesiones mortales registradas. Ambas puertas, en el lado estrellado, se abrieron en el impacto durante la evaluación. Este control de estabilidad cuando hay mucha gente. Esto es tecnología y en cuanto a seguridad no vas a encontrar. Aquí dice media tonelada sobre ficha técnica, pero le ponen una de fresa, ¿no? Uh-huh. O sea, el carro responde muy bien. Sino que el detergente es 8 porque todo el piloto está ahí, pero es 7 pasajeros que vas a poder llevar. La avenida Javier Prado es la principal base de operaciones de los choferes de minivan en Lima. En hora punta, por cada 50 vehículos, al menos 10 son minivanes que van repletas de pasajeros que ignoran sus peligros. ¿Quién se está beneficiando con el rentable negocio de las minivanes? Oh, muchachos, este carro está firmando, de La Molina está firmando. Yo creo que son camarógrafos, no sé, La Molina está firmando. ¿Ah? La Molina está firmando. Sáquenlo en La Marina lo saca. Ahí está la plata. Está recontra huevón. ¿A quién le corresponde fortalecer estas medidas de seguridad, estos requisitos para el ingreso de autos? ¿Al Ministerio de Transportes? Las definiciones tienen que venir por parte del Ministerio de Transportes. Nosotros incluso estamos presentando y trabajando nosotros mismos para empezar a hacer el Ministerio de Transportes. Por aquí tenemos que empezar. Tal vez una respuesta está en los bajos estándares de seguridad que establece el Reglamento Nacional de Vehículos. Algo que tendrá que explicar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para nosotros estamos conscientes que el tema de los vehículos seguros es un componente importante a nivel del Ministerio Nacional con la seguridad. Por eso que ya venimos trabajando hace algunos años ya en mejorar los estándares de seguridad de estos vehículos.
Por eso que hace algunos meses, incluso por ejemplo, hemos sacado una norma que limita la actividad de los vehículos que importan, los vehículos usados, que han de durar 5 años, para que reducido por máximo a 2 años. Pero de manera complementaria, lo que estamos trabajando es en el tema de la homologación vehicular. Establecido un comité de homologación vehicular, donde estamos trabajando también con la asociación automotriz, con la Católica, con la UTI, con la ADC, con la Academia en general, para actualizar nuestra normativa del Reglamento Nacional de Vehículos, estableciendo requisitos mínimos de seguridad, por ejemplo, que los vehículos tengan hierbas, que no carecen, sistemas de reducción infantil y otros sistemas de estabilidad que permitan estabilidad del vehículo y garantizar la seguridad del vehículo. ¿Y por qué, señor Fernando, por qué nos hemos tardado tanto? Porque estas minivanes están aquí hace más o menos unos 9 o quizás hasta 10 años. Sí, Juan Pablo, como quería comentarte, independientemente de un caso específico de este tema que se presenta de las minivanes, estas medidas de seguridad son para todos los tipos de vehículos que van a ingresar al país. Entonces, es por eso el trabajo que venimos haciendo para cada una de las categorías, para los M1, para los M2, para los M3, y es importante este trabajo para garantizar, como tú dices, la seguridad de las personas que ocupan estos vehículos. Preciso esto. El Congreso acaba de aprobar que estos vehículos transporten pasajeros en las pistas del país, salvo Lima y Callao, en la modalidad de colectivo, es decir, recolectando personas a lo largo de una ruta sin paraderos definidos. Los congresistas han autorizado que modelos sedán, station wagon, camionetas y algunas minivan cumplan con esta función, sin importarles que, según estadísticas de la policía, los vehículos livianos son responsables de casi el doble de siniestros viales en carreteras, a comparación de otros más grandes, categoría M2 o M3, como los buses, y sin considerar el alto riesgo de contagio del COVID-19. Enrique Fernández Chacón, congresista de la bancada de Frente Amplio, dice que apoya al 100% formalizar el taxi colectivo. Incluso, cuando fue candidato a la alcaldía de Lima, acudió al debate a bordo de uno de estos vehículos. ¿Usted está de acuerdo en la formalización del colectivo? ¿Cree que el colectivo es una alternativa multimodal dentro del transporte limeño? Sí, 100% estoy de acuerdo. Y ahora le explico por qué. Primero, yo fui candidato a la alcaldía de Lima y una de las propuestas que tenía fue esa, la formalización del transporte colectivo. Al volante está Enrique Vázquez Valareso, dirigente de una red de colectiveros de la avenida Arequipa, quien además tiene denuncias policiales por violencia física y acoso. Como chofer, acumula 50 papeletas sin pagar por el valor de 121.000 soles, otras 11 pagadas y un auto con 30 órdenes de captura. También es importante dar cuenta de que se ha presentado, y aquí está el sello de ingreso, un proyecto de ley que establece disposiciones para el proceso de formalización del taxi colectivo. Guillermo Aliaga, de Somos Perú, promocionó su campaña con afiches en minivanes informales de la avenida Javier Prado, con papeletas y órdenes de captura. Antes de las elecciones, fue grabado con los dirigentes de los colectiveros, anunciando un proyecto para su legalización. Esperemos que este proyecto, con las modificaciones que se tenga que poner, pueda ser debatido y más adelante pueda ser aprobado para darles el marco regulatorio que todos ustedes necesitan. Incluso, una de las marcas más rentables de minivanes es Changé, distribuida por Faga Motors, una empresa del excongresista fujimorista Julio Gagó. ¿Qué va a hacer con estos colectivos? ¿Lo va a formalizar? ¿Lo va a fiscalizar? ¿Lo va a reprimir? Formalizarlos y reordenarlos mientras seguimos creciendo en este transporte público con las horas que se tienen que realizar en Lima y con el plan maestro al 2035. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿pero va a tener un trato especial si son minivanes Faga Motors? Bueno, y está garantizado todo esto por el grupo Hamsa a través de Faga Motor. Solamente nos preocupamos en el que ocasiona el accidente, que es el conductor, por su imprudencia, por su falta de sentido común, por los pasajeros que abandonaron su seguridad y prefirieron ese tipo de transporte. O sea, nos enredamos ahí, pero nos olvidamos en toda esa cadena que se inicia cuando hay una persona que le dice: ojo, te vendo un vehículo que lo puedes utilizar como colectivo, pero qué raro, si la figura de colectivo no existe. Entonces, desde acá hay que empezar la cadena de responsabilidad, ¿no?
se detienen en cualquier esquina, dejando o recogiendo pasajeros, generando tráfico vehicular y poniendo a personas en peligro. Pero aquí, al parecer, el negocio vale más que la vida. Bueno, y era importante compartir ese informe con todos ustedes. Es la gravedad de saber que nuevamente volvemos a repetir la historia. Una historia que vivíamos en los 90, con lo que fue la llegada de las primeras combis. Sin control, no lo querían en sus países y aquí la abarrotaron. Hoy vivimos la importación de vehículos que no lo quieren en sus países de origen y llegan aquí a este paraíso de los vehículos inseguros de todo el mundo, que en qué se ha vuelto el Perú. Señoras y señores, está en ustedes si quieren estar seguros o no. Hay que tomar las precauciones del caso. Ahora me toca esta noche, en unos minutos voy a enlazar ya con el ingeniero Nelson Chuy Mejía, ex gobernador regional, pero antes escuchar las declaraciones del gobernador Chavarría. Antes quiero mostrarle los reportes hasta ahora que tenemos del tema de la emergencia. Vamos con la primera hoja. El estado situacional del coronavirus en la región Lima. ¿Cómo están las cifras? Lamentablemente, si me indica producción, si estamos con la lámina. Estamos con casos confirmados a nivel regional, 1,858. Recuperados, 474. En fallecidos, lamentablemente, tenemos que señalarles que Cañete sigue siendo la provincia con mayor fallecidos hasta ahora. El reporte de que tenemos relacionado a fallecidos, es que Cañete es la provincia con mayor fallecidos, tiene 71 fallecidos, y le sigue de cerca pues Huaral con 47 y Huaura con 28. Seguimos con el reporte. Ahora, de los casos de los pacientes COVID recuperados, tenemos lo siguiente, 474 a nivel regional, en Huaura 117, en Cañete se han recuperado hasta el momento 177 los recuperados, de San Vicente 38, Nuevo Imperial 17, Imperial 67, San Antonio 5, Quilmaná 11, Mala 13, San Luis 11, Chilca 9, Santa Cruz de Flores 1 y Cerro Azul 5, ¿no? Es la cifra que tenemos hasta ahora. Ahora vamos con la cifra de los casos por provincia, los infectados. Tenemos ese cuadro. 1,858 casos. El cuadro 3. Ahí tenemos. Por provincias. Y en la provincia de Cañete, lamentablemente, tenemos 833 casos según el último reporte de ayer. Imaginamos que en una media hora o a las 7:30 el gobierno regional va a publicar el último reporte, pero este es el último reporte que tenemos hasta el momento. 833 personas que lamentablemente están padeciendo el COVID-19. De Asia son 19, de Cerro Azul son 27, de Chilca son 50, de Imperial son 208, de Lunahuaná son 13, de Mala 91, de Nuevo Imperial son 105, de Quilmaná son 27, San Antonio 11, San Luis 27 casos, San Vicente 246, terrible panorama en San Vicente como en Imperial. Santa Cruz de Flores 3 y Coahuila 6. Cifras por provincia. A nivel regional, 1,858 casos. Solamente Cañete, hasta ayer tiene 833 casos. Y es muy probable que en una hora le estemos dando el último reporte y posiblemente sean más infectados en toda la provincia de Cañete. Y reiteramos, 833 infectados hasta ahora en Cañete. Estamos por acabar una semana, la última semana de mayo, y como lo decía todo el mundo, Cañete va a llegar a fines de mayo superando la cifra de 1,000 infectados en toda nuestra provincia. Asia 19, Cerro Azul 27, Chilca 50, Imperial 208, Lunahuaná 13, Mala 91, Nuevo Imperial 105, Quilmaná 27, San Antonio 11, San Luis 27, San Vicente 246, Santa Cruz de Flores 3 casos, Coahuila 6 casos. Cañete, la cifra más infectada por el COVID-19, señoras
y señores. Regresamos para acá. Le voy a mostrar y voy comentando, porque este video no tiene audio, voy a mostrarles el siguiente video sobre los hospitales transitorios, la nota 5. Vamos mostrando las imágenes previas a las declaraciones del gobernador Nelson Chuy Mejía y previas también, perdón. ¿Ya estamos mostrando las imágenes? Sí, sí, sí. Muy bien, lo que ustedes están viendo en imágenes son los futuros hospitales transitorios que se van a instalar en las provincias más contaminadas del país. Ustedes están viendo en imágenes lo que en sí va a instalarse también en Cañete, en el Coliseo Lolo Fernández, este hospital transitorio, que no es otra cosa que esta infraestructura que se utilizó en los Panamericanos pasados, que se desarrollaron aquí en la ciudad de Lima. Esta infraestructura se va a instalar en las provincias más infectadas. Acá ya han venido los señores de los Panamericanos a nuestras provincias y han visto el campo, han visto el Coliseo Lolo Fernández como el lugar idóneo para que pueda instalarse hoy estos hospitales transitorios. Las carpas que vinieron en un primer momento o que hasta hoy siguen funcionando van a ser retiradas y se van a instalar todo este campamento, se van a instalar estos hospitales transitorios para poder dar servicio a los pacientes que hoy están siendo atendidos en carpas, pacientes infectados por COVID-19, y se está viendo aún la posibilidad de que se destinen otros centros de aislamiento. Es lo que ustedes están viendo en imágenes. Esto en unos minutos, en unos días, perdón, ya debe estar instalándose en la provincia de Cañete. Ayer conversábamos con el alcalde Segundo Díaz y nos decía que ya se había cedido parte del Coliseo Lolo Fernández, que es lo que ustedes van a ver en los siguientes días. Señoras y señores, se lo estamos presentando en exclusiva para todos ustedes. Regresamos. Ahora sí, les voy a presentar este análisis que vamos a tener ante lo que sucede con el Hospital Regional de Cañete. Este análisis que vamos a tener porque el día martes al equipo del Rojo Vivo se les permitió que en esta conferencia el presidente Vizcarra planteásemos algunas preguntas y una de ellas estaba vinculada al Hospital Regional de Cañete. El día jueves, para ser más exactos, en horas de la tarde, el gobernador Chavarría decidió romper el hielo, rompió su silencio y declaró lo siguiente. Declaró que en 3 meses espera entregar el Hospital Regional de Cañete, pero a su vez también indicó que existe una información de que la obra que encontró el hospital estaba en un 40%. Eso es lo que ha declarado el gobernador Chavarría. Vamos a escuchar primero al gobernador Chavarría, inmediatamente vamos a entrar en una entrevista en directo con el ex gobernador Nelson Chuy Mejía. Voy a presentarles el informe. Escuchen lo que dice el gobernador Chavarría. Estamos totalmente decididos a que en cuanto se inicie o se levante esta cuarentena, lógicamente considerando todos los protocolos necesarios de acuerdo a MINSA, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, estaremos dando por reiniciado esta obra y terminarlo en el más breve plazo. Por ahí dice, bueno, antes decíamos a 60 días, no, ahora decimos 3 meses. Es que la situación ha cambiado. Tiene que decir, claro, la situación ha cambiado. Y ya no vamos a trabajar con la cantidad de personas, hay que considerar la distancia entre personas, entre trabajadores. Entonces, todo eso pensamos, hay que analizar lógicamente, que ya no será en 2 meses, sino pues ojalá que sea máximo en 3. Pero queremos nosotros, no es que no querramos, yo quiero que entienda la población mayormente del sur. Tenemos que aclarar nuevamente, esa obra en el periodo del gobierno anterior solamente se avanzó 40%, eso está más claro que el agua. 40%, y nosotros en medio año, porque ustedes saben, solicitamos la ampliación que no habíamos podido sacar esa ampliación, la última ampliación a la Contraloría sacamos y nos dieron la opción en junio del año pasado. Y además, eso estaba paralizado prácticamente desde el mayo de 2018 hasta junio de 2019, un año. E inclusive las empresas proveedoras de estos equipamientos ya prácticamente habían perdido la credibilidad. O sea, ya no se iban a fabricar. Entonces, recién cuando se sacó esa ampliación, lógicamente han tenido que traer los equipos médicos que ya tienen, ya tenemos prácticamente el 100% de equipos médicos ahí en el hospital. Lo único es faltar culminar y luego la instalación. Vuelvo a repetir,
no depende mucho de nosotros, depende mucho de la situación que se presente a partir de, después del levantamiento de la cuarentena. Tenemos allí en el hospital también otros adicionales que no estaban considerados en el expediente técnico. Todo parte del expediente técnico, lógicamente, ¿no? Ahí falta la entrada, el asfaltado de la entrada, que ya prácticamente está encaminado al proceso. Falta la media tensión, que ya también hay un ganador. Tenemos también la planta de tratamiento, que ya también está en proceso. Entonces, vamos a hacer todos esos adicionales en forma simultánea o paralela a que se vaya avanzando el hospital propiamente. Queremos terminar. Estamos muy preocupados y esperamos que una vez se inicie, reinicie las actividades después del levantamiento de la cuarentena, pues avancemos y terminemos el hospital de la salud que tanto requerimos ahora más que nunca. Bueno, eso fue lo que señaló el gobernador actual, el gobernador Ricardo Chavarría. Voy a hacer el enlace en unos segundos nada más con el exgobernador Nelson Chuy Mejía. Para conocer con él, y me va a confirmar producción, los alcances de lo que ha declarado ya el gobernador actual. Era importante, teníamos pactado una entrevista con él, así que en unos segundos vamos a enlazar con él. Estamos nosotros solamente supliendo lo que es en sí esta, la cobertura informativa, lo que es el enlace, lo que nos permite esta licencia de la tecnología el día de hoy. El gobernador regional Ricardo Chavarría ha señalado de que en 3 meses es su propuesta, es su palabra, le pide paciencia a los señores ciudadanos de la zona sur de la región, o sea, nosotros, y lo que queremos es ver pues ya que esto avance, que esto pueda inmediatamente traslucirse, se pueda beneficiar. El alcalde de Cañete también en una entrevista amplia que hemos tenido con él y que se la voy a presentar en los siguientes minutos, más adelante la programación ya está pauteada, la entrevista ha hablado de todo y también se ha referido respecto al pronunciamiento que ha tenido el gobernador Ricardo Chavarría, porque Cañete necesita su hospital, 3 meses, pero hay otras coyunturas y otras contingencias, como lo es el relacionado a los equipos biomédicos. Eso hay que tenerlo presente. Si producción me indica, vamos a una breve pausa. Vamos a una breve pausa y vamos a entrar con una entrevista con el gobernador Nelson Chuy Mejía. Estas son 3 acciones del gobierno regional de Lima para evitar más contagios con el nuevo coronavirus en nuestra región. 1. Más de 500 agricultores de la zona alto andina de nuestra región lograron exponer sus productos a través del programa Mercados en mi Región. Con la finalidad que no se pierda la inversión de los pequeños productores y evitar aglomeraciones en los mercados, se logró abastecer con alimentos de primera necesidad a 5.000 familias de nuestra región. Una medida dispuesta por la máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría Oria. 2. La Comisión Regional de Emergencia Sanitaria realizó la entrega de insumos de desinfección, kits de alimentos y material de limpieza en nuestras 9 provincias. Fueron entregados a dependencias policiales, ejército peruano, estaciones de bomberos y municipios. 3. Más de 40.000 familias de zonas vulnerables accedieron al servicio de agua potable. Camiones cisternas del gobierno regional de Lima distribuyen agua con la finalidad de hacer frente a esta pandemia y mantener hábitos de higiene, entre ellas el lavado de manos, que es la principal vía de prevención. Tomemos conciencia y respetemos el aislamiento social para frenar este virus. Por eso, quédate en casa. Estas son 3 acciones del gobierno regional de Lima para evitar más contagios con el nuevo coronavirus en nuestra región. 1. Más de 500 agricultores de la zona alto andina de nuestra región lograron exponer sus productos a través del programa Mercados en mi Región. Con la finalidad que no se pierda la inversión de los pequeños productores y evitar aglomeraciones en los mercados, se logró abastecer con alimentos de primera necesidad a 5.000 familias de nuestra región. Una medida dispuesta por la máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría Oria. 2. La Comisión Regional de Emergencia
Emergencia Sanitaria realizó la entrega de insumos de desinfección, kits de alimentos y material de limpieza en nuestras 9 provincias. Fueron entregados a dependencias policiales, ejército peruano, estaciones de bomberos y municipios. Más de 40.000 familias de zonas vulnerables accedieron al servicio de agua potable. Camiones cisternas del gobierno regional de Lima distribuyen agua con la finalidad de hacer frente a esta pandemia y mantener hábitos de higiene, entre ellas el lavado de manos, que es la principal vía de prevención. Tomemos conciencia y respetemos el aislamiento social para frenar este virus. Por eso, quédate en casa. Vamos a tratar de superar, tenemos un tema técnico nada más, pero vamos a tratar de entrar en este diálogo. No puedo dejar yo de desatender la comunicación con el exgobernador regional de Lima, Nelson Chuy Mejía. Vamos a dialogar con él directamente mientras superamos esta deficiencia nada más que tenemos con el tema del enlace en directo con su persona. Bueno, vamos a dialogar directamente con el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto. Ingeniero, usted ha podido escuchar al gobernador Ricardo Chavarría, referencia al tema del avance del Hospital Regional de Cañete. ¿Usted comparte esas expresiones? No, está totalmente equivocado. El problema del señor Chavarría es que escucha mucho a sus asesores y lamentablemente le mienten y él repite lo que dice. No, o sea, no va y chequea, compara, no va al campo a ver la realidad. Y lo digo esto porque ¿te acuerdas en la audiencia pública del 18, que se hizo, digamos, en el año 18, cuando era consejero, nosotros presentamos, Infraestructura presentó un documento donde decía que la meta 2, porque también hay una meta 1, que lo acabó en la anterior gestión, y que, bueno, lo hizo mal, no sabía, por supuesto, porque ya estaba construido, y había licitado la meta 2, nosotros licitamos de nuevo la meta 2, y justamente después que ganó porque ya se supone a licitar la meta 2, él se supone nosotros continuamos la licitación y lamentablemente cuando él la construyó encontraron pues que casi todo lo que habían hecho, el cableado, todo estaba mal, y eso lo han visto notarios, todo se ha hecho, todo el análisis, se ha hecho la denuncia correspondiente. Bueno, eso está por ahí paralizado, pero lo importante es que hay una meta 1 de 32 millones que se concluyó, se arregló todo lo que estaba mal y se volvió, eso demoró y tuvo adicionales, porque arreglar una cosa es más difícil que comenzar de nuevo. Entonces hicimos la meta 2, o comenzamos la meta 2, y según el informe, a octubre, porque este informe fue hecho a octubre del año 2018, estábamos en equipamiento al 86% y en obra en general al 69%. Pero a diciembre ya habíamos superado en equipamiento el 90% y en obra ya superábamos el 70%, con lo cual estábamos 75 más o menos, con lo cual estábamos en promedio, juntando las dos items, aparte de la primera etapa que no lo estamos considerando, porque todo es parte integral de un proyecto, okay. Ya estábamos arriba del 80%. Entonces, lo que sí faltaba eran las obras complementarias, ya eso ya se ha mencionado, ¿no? La vía de acceso, la electrificación, pero todo eso se dejó con expediente, de electrificación, el pozo, digamos el agua y desagüe, que había un problema porque pasaba por una chacra y los dueños de la chacra no querían, entonces había que ver si se compraba o se pasaba por otro lugar, y es que ahí no se ganó el tiempo y bueno, y no se hizo, pero ya estaba más del 80% y en equipamiento ya más del 90%. Ahora bueno, tiene menos, porque en vez de él distribuir el equipo entre los hospitales de la región Lima, lo dejó ahí, vino Minsa y se lo llevó. Entonces ahí cometió un gran error. ¿Por qué? Porque no está, el gobierno regional no está manejando el sector salud para el caso del COVID. Eso lo está manejando Lima Metropolitana. Y ese es un gran error. El Callao, por ejemplo, siendo más chico y siendo gobierno regional igual que nosotros, manejan sus recursos, hacen sus cosas. En cambio aquí no. Aquí por error posiblemente de los que asumieron el cargo de Lima a nivel nacional, pensaban que el departamento es todo con Lima Metropolitana, desconocen la realidad. Y el gobernador no reclamó nada, un esfuerzo que nos ha costado 4 años, yo he sido el que he liderado eso para separarnos de Lima Metropolitana, he estado 4 años luchando, por 3 congresos hemos pasado, entonces no es justo pues que después de tanto esfuerzo, todavía
no se reclame porque se vea por lo más cómodo. Claro, lo cómodo era eso, ¿no? Lo cómodo era, bueno, que ellos lo hagan, pero nosotros nos mantenemos de costado. Qué fácil es. Lo importante es que uno asuma su responsabilidad. Asume el riesgo, porque cuando tú asumes un cargo, asumes con riesgos. Y no decir, no, yo no voy porque no me toca, no me corresponde a mí, le corresponde a él. Y así no son las cosas. Ajá, ingeniero. Entonces, yo creo que... Sí. Si me permite, para poder interactuar en la entrevista, estamos, para los que se están conectando, viendo la señal, estoy en diálogo con el ingeniero Nelson Chiu Mejía, gobernador. He pasado la primera parte, las declaraciones del gobernador actual, Ricardo Echavarría. Él señala que en el horizonte de 3 meses, bueno, usted ya señaló el resumen, 90% de lo que fue el tema equipamientos, la obra estaba en más del 80% al culminar su gestión, él saca 40%. Pero ahora, él señala que en 3 meses podría entregarse esta obra. Usted... ¿comparte el análisis y el resultado que entrega a la comunidad el gobernador actual? Yo lo dudo, por una sencilla razón. En primer lugar, porque el hospital sí puede terminarlo, porque realmente nosotros lo dejamos para terminar en 4 o 5 meses máximo, ya pasó 1 año, 3 meses. O sea, en exceso se ha pasado. Pero las obras complementarias no lo va a terminar. Nosotros dejamos la ejecución del pozo con expediente de TEN. Las pistas y medias con expediente de TEN. La media tensión también, inclusive con la aprobación de Luce Sur. O sea, lo dejamos todo ya casi listo, y ya ha pasado 1 año, 3 meses y no ha podido hacerlo. Yo no entiendo por qué, estando ya listo, con los expedientes técnicos, era para hacerlo en 2 o 3 meses. Ha pasado más de 1 año, 3 meses. Entonces, no entendemos por qué, lógicamente, habían adicionales, que habían, porque hubo problemas, como dije en la primera etapa, habían adicionales que fue a la Contraloría porque ya pasamos del 15%. Y la Contraloría se demoró mucho más de la cuenta. Lo que debía demorar 15 días, demoró como 2 meses. Ahora, porque, ¿usted no cree entonces... No tenía, ¿usted cree que es improbable que esta obra pueda entregarse en 3 meses? Las obras complementarias no creo que lo haga. Si no lo ha hecho en 1 año, 3 meses, ¿no? Prácticamente teniendo todo listo, el expediente listo, ¿no? Solamente actualizar costos del expediente, que será pues una semana máximo. Si ha demorado tanto, entonces no entiendo cómo ahora él pretenda eso. El agua y desagüe no es tan simple. Entonces, realmente, incluso yo he conversado con la universidad para ver la posibilidad de que a través de la universidad podamos, pues, digamos, hacer el desagüe, plasmarlo por mientras construimos para agilizar la obra, pero lamentablemente nos ganó el tiempo. Pero como digo, uh-huh. En realidad, le voy a contar 2 anécdotas que me sucedió con el gobernador, que no le he contado públicamente, creo. A ver, ¿cuáles son esas anécdotas? ¿Cuáles son esas anécdotas que ha tenido? Relacionados, imagino, la obra. Por supuesto, relacionados al sector salud, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando asume el cargo él, lógicamente, nosotros tuvimos una reunión con los ministros, algunos ministros, y nos tocó a él reunirnos con él y con la ministra de salud. Entonces, él apenas se sentó, lo primero que comenzó, es decir, bueno, pues, señora ministra, hemos recibido hasta las patas, la región linda, todos los indicadores sociales están pésimos, sin hablar de cifras, no solamente porque se le ocurrió en campaña decirlo y lo repitió. Entonces la ministra me mira y le digo, ministra, disculpe, tengo que aclarar al señor, parece que desconoce la realidad. Mire, señor, le dije, cuando nosotros recibimos el gobierno regional, teníamos un hospital entre los 20 primeros, calificado por el INTA. Uh-huh. Le estamos entregando los 7 hospitales entre los 20 primeros. Segundo, la desnutrición crónica lo encontramos en 10% y lo estamos dejando en 6.8. Ya, hemos bajado notablemente. La anemia lo encontramos en 56.5 y estamos dejando alrededor de 40. ¿Cómo usted puede decir que los indicadores son malos? Además, 0 chikungunya, 0 dengue y 0 zika, a pesar de que todos los vecinos lo tenían, porque fumigamos hasta nos pasamos al límite de los vecinos. Pedimos a los alcaldes permiso, llegamos hasta 1 kilómetro más, fumigamos todo y no permitimos que entre 0.4, los 2 últimos años hemos recibido premios, no premios nacionales, ¿no? De la buena fe, que tú lo sabes perfectamente. Ajá. Entonces, especialmente por todos estos factores en salud. ¿Y cuál fue la reacción ante esa respuesta técnica que se le dio al gobernador en ese momento? Se quedó callado porque desconocía todo, se quedó callado. La ministra le dijo, señor, es cierto lo que dice el gobernador. El sector salud es uno de los mejores sectores, uno de los mejores
a nivel nacional, se lo dijo, y él me lo puede decir en su delante, ahí le dijo. Y yo le aconsejo lo siguiente: mantenga gran parte de ese equipo, porque están haciendo las cosas bien. Ya, y prueba de ello es cuando salimos, lo jalaron a Palomo justamente a Lima Sur, cuando cambiaron de ministro lo cambiaron, pero bueno, ella lo jaló a él. Lo de Palomo es otra historia, ¿no? No, lo que quiero decir es que el señor desconocía totalmente los indicadores y comenzó a criticar sin conocer. Esa fue una. La otra fueron los ríos. Cuando nosotros nos dieron cuatro ríos para hacer el trabajo de reconstrucción, hicimos los expedientes técnicos de Huaura, de Rímac, de Mala y de Cañete. Lo presentamos a la reconstrucción con cambios y nos demoraron demasiado, si no nosotros lo hubiéramos hecho. Lo revisó el ANA. Yo no sé por qué lo revisó el ANA, pero lo revisó el ANA. Nos observó, levantamos las observaciones. Nos revisó la reconstrucción misma. El que estuvo trabajando antes que este, el anterior, lo revisó. Y lo aprobaron ellos. ¿Ya? Estando aprobado, en diciembre me quería dar la plata. Le dije, ¿para qué me vas a dar la plata en diciembre si ya no tengo tiempo de licitarlo? Mejor dale al que viene. ¿Y cuál fue la anécdota, ingeniero? Para hilar el tema, ¿cuál fue la anécdota en ese escenario? La anécdota es la siguiente, que yo me envió cuando fui jefe de la reconstrucción, director, lo llamé. Le dije, mire, yo no sé por qué se ejecutan esas obras. Ya han pasado varios meses, desde enero están las obras con expediente técnico, con dinero en su cuenta, ¿por qué no hacen la obra? ¿Qué me contesta? Están mal los expedientes. Yo le dije, ¿pero usted está seguro? Sí, están mal, pero usted sabe, están mal. Mira, sin revisarlo, sin saberlo, sin nada, sin siquiera consultar a su gente, o a lo mejor consultó a uno. A los dos meses le volví a insistir, señor, ya tiene la plata, si el río entra, usted va a ser culpable. Y está en el momento preciso para acabarlo en septiembre, octubre. Pero si usted no hace la obra, va a tener problemas. Le doy un mes más, pasó el mes más, volví a reunirme con él. Dije, señor, usted no quiere hacer la obra, está mal la obra. Pero si está mal, hágalo de nuevo, ya tenía 4 o 5 meses para hacerlo. Tampoco me contestó. Finalmente, ya en septiembre, para octubre, yo le dije, ¿sabe qué? Usted no lo quiere hacer. Le voy a quitar a usted el dinero y todo y se lo va a dar a los alcaldes. Pero le dije, por si acaso, el director que ahorita trabaja con usted, él los aprobó en la reconstrucción. A ver qué diga que está mal. Lo llamó y le dijo, sí, yo lo aprobé, en mi delante. Al día siguiente lo votó por haberle logrado que él estaba mintiendo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese funcionario, ingeniero Chuy? ¿Cómo se llamaba ese funcionario? No me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Por tanta gente en mujer. Ahora, ingeniero Chuy, regresando al tema del hospital regional. No, pero para terminar, sí. ¿Ya? Y al final, ¿sabe qué pasó? Resulta que entró el nuevo y él sí sabía que los expedientes estaban aprobados y lo quiso hacer y resulta que lo habían perdido los expedientes. Nosotros teníamos copia y le entregamos la copia y con esa copia la han licitado en octubre. O sea, han perdido 10 meses, han perdido, ¿ya? De los 4 ríos. Al final licitaron 3. Bueno, el Cañete lo dejaron, decía que habían unas observaciones, bueno, ya. Pero finalmente, gracias a eso que lo licitaron por lo menos en octubre, en diciembre tuvieron un 30%, aunque sea de gas. Gracias a que insistimos nosotros, pero fue una insistencia nuestra. Y él insistía que estaba mal cuando lo habían perdido. Solamente te digo para que tengas en cuenta cómo actúa. A él le cuentan cuentos y él cree todos los cuentos que le dicen. Eso está mal. Entonces en el hospital de Cañete también sucede lo mismo. Ya han mentido, ¿no? Ojalá que actúen con rapidez. En realidad, en 3 o 4 meses, nosotros en 4 o 5 meses pensamos terminarlo. Pero lamentablemente, ya con expediente de todas las obras complementarias. Y tenemos máquinas encima. O sea, ingeniero. Tiene para hacerlo. Ingeniero, si me permite. La eficiencia que tiene, no creo. Ahora, si me permite. Si me permite, en los siguientes segundos, durante estos días y estas semanas, luego de que se conocieron también su posición respecto a esta información que ha venido dando el gobernador, muchos ciudadanos en Cañete han señalado, y le comparto, y quizás usted también lo sepa, ¿no? Muchos dicen que Nelson Chuy hoy se quiere lavar las manos. No, ni hablar, no. La cosa es clara. Nosotros, si no hubiéramos encontrado el primer tramo con problemas, lo hubiéramos terminado lejos. Una cosa que encuentras en mala situación y tienes que arreglarlo es más problemático. Se complica la cosa, porque tienes que hacer adendas, tienes que hacer una serie de cosas adicionales, y eso demora meses. Eso es lo que nos ha demorado, si no lo hubiéramos terminado nosotros. Nosotros hemos avanzado bien y la obra ahí se ve.
por ejemplo, el equipamiento que se han llevado, ahora tienen menos que antes. ¿Por qué? Porque se lo han llevado, pues, lamentablemente, no es verdad. Nosotros en Cañete hemos hecho más obra que... A ver, cualquier gobernador que diga qué obra, cuántas obras hemos hecho. Tú sabes, la carretera, por ejemplo, Quimana, Puerto Fiel. Claro, pero ahorita la entrevista era la entrevista que estábamos haciendo, gobernador, ex gobernador, disculpe, mi ingeniero Chuy, era en relación justamente a las declaraciones. No, ya sé, de... no, te digo nomás. Pero para, entonces, para usted lo que nos quiere decir es que la obra del hospital regional, cuando culminó su mandato, quedó a un 90%. El equipamiento, y el otro en 80%, o sea, en promedio 80%, pero ya estaba para acabar en 4, 5, 6 meses, máximo 6 meses, máximo. ¿Cuánto era el monto, si podemos volver a repetir, cuánto era el monto que se había solicitado, el último adicional, el último adicional que se adquirió? No recuerdo los adicionales porque el último ya pasó, era 156 millones más o menos el monto de la segunda etapa, y se pasó el 15%, o sea, ya dimos de adicionales más o menos 24 millones. Ya, lo que pasa es que como estuvo mal la primera etapa, tenía que rehacerse de nuevo, y eso implica adicionales, porque todo se tuvo que cambiar, toda la tubería, muchas cosas tuvieron que cambiar. El notario vio que las especificaciones técnicas del expediente no coincidían con lo... inclusive había documentos de que decían de que la obra no estaba tenía observaciones y con todo lo recibieron. O sea, todo eso está ahí en el expediente, digamos, de la denuncia, pero bueno, por ahí ha quedado. Claro, ingeniero, entonces, en estos 3 meses, el gobernador Chavarría no ha hablado de nuevos adicionales, él tiene ya los recursos. Si en año tres meses no lo han podido hacer, lo que debían hacerse en 4 o 5 meses, ¿tú crees que en 3 meses van a poder hacerlo? Pero, a la velocidad que van. ¿Usted no le tiene confianza al gobernador Ricardo Chavarría? No, con todo esto, lógicamente, pues, todo el año ha salido criticándome. Tú asumes el activo y el pasivo de cada gobierno. Tú no puedes decir, hoy sabes qué, es como si el actual presidente le echara todo de la culpa a Kuczynski. No, uno asume el activo y el pasivo y tiene que ver todas las cosas. Nosotros, por ejemplo, recibimos algunas obras como el Coliseo de Barranca en problemas serios. Ya habíamos pagado 1 millón sin hacer nada. Tuvimos que paralizar la obra, conciliar y logramos al mismo precio que lo haga la obra y con buenos materiales. Entonces, pero eso nos demoró un poco porque tuvimos que hacer arreglar todos los problemas. Entonces, usted, ingeniero Chuy, en relación... El hospital de Sucre entra en problemas, también lo arreglamos y lo terminamos. En relación al hospital regional de Cañete, usted entonces me quiere decir que el gobernador Chavarría ha estado mintiendo. No, definitivamente. Le han mentido a él y él repite nada más. O sea, a él, sus técnicos le han dicho que hemos mejorado 40%. Yo he hablado, no voy a decir con quién, con uno que está en la obra, a raíz de lo que tú me dijiste que me vas a preguntar, le he llamado a uno de ellos, comencé a preguntarle al PISTE quiénes todavía están trabajando, y uno de ellos, hay dos o tres que están trabajando, y llamé a uno de ellos, y yo le dije, a ver, ¿en cuánto recibieron? No, me parece que no, te he equivocado, seguramente le han dado mala información. O sea, supervisores, gente que de antes estaba, ¿no? Entonces, definitivamente está mal asesorado. Ha pasado más, mira, todas las obras que han inaugurado son las obras que nosotros dejamos al 70, 80, 50, 60%. Okay. Esas obras que nosotros dejamos todo el año. No quería agradecer, más bien, en vez de criticar todo el tiempo, todo el año se va a estar criticando. Yo muy poco he salido 2 o 3 veces, pero salgo una vez y toda la prensa me da... Bueno, yo no creo, ingeniero Chuy, que... Yo no creo, le comento esto, agradeciéndole la comunicación, yo no creo que el gobernador Chavarría quiera agradecerle nada a estas alturas. No creo, ¿no? No, ahora ya no, pero ahora que me agradecer, ¿no? Pero realmente nosotros le hemos dejado muchas obras en proceso, ¿no? Ok, gobernador. Bueno, le agradezco esta comunicación, ingeniero. Más bien le pido disculpas. Era hacer una entrevista indirecta con usted, pero hemos tenido un pequeño nada más con el programa, pero esperamos nosotros tenerlo más adelante en otra entrevista, ya superando las deficiencias técnicas. Con todo gusto, no hay problema. Gracias por todo también. Hasta la próxima. Muy bien, gracias. Bueno, hemos tenido enlace con el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Bueno, yo no sé qué le va a agradecer el gobernador Chavarría, ¿no? Ya lo que ha señalado será materia para que genere titulares a partir de la próxima semana. Nelson Chuy quería decir su verdad. También había establecido para efectos de que pueda haber un intercambio de opinión también con los representantes del gobierno regional de Lima, pero se han excusado hace unos segundos porque están con actividades, están instalando. El gerente general me dice, Quintana está poniendo el mismo los fierros, instalando su primer centro de aislamiento allá en el norte de la región
Lima. Bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra programación. Voy a presentarles una nota que para mí me preocupa, porque ayer en Imperial se hizo una intervención en una clínica particular. Ha pasado desapercibido, y miren las horas. La representante de la red de salud Cañete y Audios, la doctora Fátima Alcalá, ha señalado que esta clínica ha venido funcionando de una manera que no debía, porque el responsable de la clínica es una persona infectada con COVID-19. Y la tarde que hicieron la intervención con los representantes del gobierno central, con los señores de la subprefectura provincial y distrital, y por más que llamaban al médico, este no daba la cara, no apareció. Esto fue lo que señaló la doctora Fátima Alcalá. Recurrido por un llamado de muchas poblaciones, varias poblaciones que se han atendido en el consultorio particular, donde refiriéndonos es que el doctor está atendiendo de la manera más normal. Se le ha hecho llamadas repetidas al doctor por la situación que él tiene y no nos informan y no hay una respuesta clara. Es por tal motivo que hoy día hemos llegado a hacer la visita inopinada, encontrando abierto su consultorio y atendiendo pacientes, tomando una medida de exposición. Hemos tratado de coordinar con las autoridades para que puedan ellos tomar cartas en el asunto sobre la situación. Se ha hecho un acta solicitando que se cumplan los protocolos de ley de todo relativamente a la situación que se da a un paciente positivo y la falta de exposición que se tienen a los demás pacientes. Es muy preocupante la situación, yo creo pedir calma a la población, pero también pedir a nuestro personal de salud público y privado que sean responsables, ¿no?, ante esa situación, que manejen una responsabilidad directa, porque acá es cuidarnos y protegernos. No nos vamos a desbeneficiar por una situación de no exponer a más población. Entiendo a la población que a veces se encuentra saturado el sistema de salud en hospitales, en establecimientos de salud, pero también lo hacemos por su protección, por protegerlos, porque queremos evitar más contagios y no se puede sumar a más contagios esta situación. Es muy grave, Es muy grave. Yo sé que existen prohibiciones, restricciones, no se pueden delatar nombres, no se puede dar información de la historia clínica de los pacientes. Eso lo sé, a grandes rasgos. Pero ¿quién responde cuando un profesional médico infectado continúa brindando servicios a la comunidad? Si eso no es un crimen, que ahorita vengan y me denuncien y me lleven a la cárcel. Que me lleven, que me denuncien. Entonces, yo sí pido que esto no quede ahí, esto no puede pasar por alto. Este médico ha estado brindando servicios sin el mayor desparpajo y sin el menor escrúpulo que pueda existir. Y es lamentable, señoras y señores, y pasó en el distrito de Imperial. Vamos a seguir nosotros con nuestra programación. Les voy a presentar ahora una nota que para mí, a nosotros nos ha llamado la atención. ¿Saben? Por algo sencillo. Porque todos han estado haciendo desinfección, todos han estado colgando sus mejores fotos, sus mejores videos, todos han estado colgando sus mejores sonrisas, todos han estado contratando sus vehículos, han estado comprando aditivos, químicos, han estado comprando una serie de cosas con tal de desinfectar las calles. Pasaban las chácharas diciendo 5 soles por favor para la lejía, que esto que el otro. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Y es lo que les voy a comentar ahora. Que la Organización Mundial de la Salud ha señalado de que desinfectar las calles no tiene ningún efecto contra el COVID-19. Así como lo escucha. No sirven desinfectar las calles. Al contrario, es un riesgo porque nos contamina. Vamos a ver este informe de la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, señoras y señores, tomen las previsiones del caso. Eso informa la Organización Mundial de la Salud. Vamos con la siguiente lámina. Vamos con la imagen 10, que es una fotografía. Esta semana se puso en el tapete el análisis. Mientras producción me confirman, si tenemos conexión con nuestro siguiente invitado, por favor. ¿Tenemos la imagen? Muy bien. La imagen que les estoy mostrando, el Congreso esta semana aprobó una ley que dispone que en estado de emergencia, en el temporada de pandemias, la sesión fue virtual, como ustedes la pueden ver en imágenes, en estado de pandemia, el Ministerio de Salud se va a hacer cargo de todas las direcciones regionales a nivel nacional, en los más de 20 gobiernos regionales que existen en todo el país. Así se ha dispuesto. Para una importante mayoría de trabajadores y ciudadanos, la medida ha sido aplaudida. Pero para algunas personas que trabajan con el gobierno regional, sencillamente han puesto el grito al cielo y no consideran, lo consideran como un retroceso esta medida adoptada por el gobierno del actual presidente, perdón, por el gobierno del Congreso, por el Congreso de la República en sí, que es el que ha adoptado la disposición, ¿no? Producción, me hace la indicación, por favor, si no, voy a hacer la comunicación también. ¿Ya estamos? Muy bien, vamos a tener, tenía pactado poder dialogar a través de un enlace directo con Andrés Tello, si me confirma producción. Muy bien, vamos a hacer los cuadres nada más, ya estamos nosotros enlazados para iniciar un breve diálogo con Andrés Tello Velasco, analista político, conocedor de temas de descentralización y con quien dialogué también hace unas horas sobre esta iniciativa de hacer retroceder o hacer avanzar el esquema de salud en todo el país. Vamos a entrar en los siguientes segundos con ustedes para dialogar unos minutos con Andrés Tello Velasco ante esta iniciativa. Él tiene experiencia parlamentaria, conoce de los temas, de los procesos parlamentarios, los alcances de esta medida, y vamos a no hacer un análisis de salud, porque no es nuestro tema, sino un análisis en cuanto al tema de la infraestructura administrativa. ¿Qué significa que el Ministerio de Salud se haga cargo en temporada de pandemia de las direcciones regionales de salud? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿Producción, me hace la indicación? Ya. Muy bien. Si es así, Andrés Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al Rojo Vivo. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Estamos enlazados? Creo que sí. Sí. ¿Sí? Muy bien, Andrés, yo sí te escucho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al Rojo Vivo. Muchas gracias. Aquí desde Chilca estamos también en la cuarentena. Hoy día es un día de inmovilización. Así que, bueno, en todo caso, escuchando lo que se relata entre los gobernadores regionales, gobernador y gobernador actual, relacionado con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Parece que todo estaba bien, que todo va a estar bien. Yo recordaré simplemente lo siguiente. Sobre ese tema, si me permites, una pequeña disquisición. En el 2014, yo hice una apreciación a través de una publicación, un artículo en la región, de que, ojalá me equivoque, decía en ese momento, pero consideraba de que el tema del hospital de Cañete, el nuevo hospital de Cañete, no iba a funcionar hasta el 2020 o 2021. Parece que lamentablemente no nos equivocamos. Estamos a mitad de año del 2020 y pues, el día de hoy lo más probable es que no terminemos de inaugurarlo en este año y pasemos hasta el próximo año o en los últimos meses de este año, porque hay una serie de deficiencias que vienen, como lo ha dicho Chuy, evidentemente desde el problema del expediente inicial, ¿no? La falta de interés de él mismo, cuando fue los 4 años gobernador regional, ya se olvidó, lo he escuchado atentamente, pero él ya se olvidó de que el 15 de enero del 2015, cuando él asumió el cargo, declaró a los medios de comunicación de la región que el hospital de Cañete no iba. Y no iba porque había una serie de deficiencias técnicas. 6 meses después, en el 2015, por un jalón de orejas que le dio el gobierno nacional, en base a la inversión cuantiosa que ya se había hecho,
decidió retomar el tema. Y entonces él sigue diciendo ahora, ¿no?, que falta la etapa 1. Pero él recibió esa obra, la tuvo 6 meses, 6 meses después recién convocó, ¿no?, a un proceso para continuar el hospital. No tenía la voluntad, no tenía el deseo, no tenía las ganas, al final, de llevar adelante el tema del hospital, y lo fue llevando de a pocos. Tú has recordado hace un momento el tema relacionado con los adelantos cuestionados que se dieron, ¿no?, en esa obra, y como trompicones trataron de avanzar. Y lamentablemente, pues, Chavarría tampoco no tiene el expertise, no tiene el equipo, no tiene las ideas, y nos ha agarrado esta pandemia sin un hospital, en todo caso, aquí apropiado en la provincia de Cañete, que nos permita resolver los gravísimos problemas que tenemos. Este es un problema nacional, no es un problema de la región Lima provincia exclusivamente, es un problema que hay en todo el país. Uno de los argumentos, un poco entrando al tema de la emergencia, el proyecto de ley que se ha aprobado para la emergencia, establece, por ejemplo, que de los 254 hospitales grandes que tiene el país, en todo el país, al 20 de enero del 2020, o sea, este año, hay un informe del MinSA que establece de que el 80% más o menos de hospitales no contaban con equipamiento, estaban en condiciones de deterioro total, no tenían la infraestructura adecuada, ¿no? Entonces, en realidad, sí es cierto que no es un problema solamente de la región, es un problema del país, pero en todo caso, creo que cada uno de los que asume la responsabilidad tiene la posibilidad concreta de poder hacer la diferencia, ¿no es cierto? Ese hospital se pudo realizar. Y recuerdo también, y esto lo deben recordar la gente de Huacho, que paralizó el hospital de Cañete y después firmó un convenio con el MinSA, que lo publicitó por todos los medios de comunicación, señalando de que iba a gastar 150 millones de soles en un convenio con el MinSA para hacer el nuevo hospital de Huacho. Así es. Ni el de Cañete ni el de Huacho. Así estamos. Andrés, esta semana, y la población lo sabía, hicimos una publicación, tú también hiciste un análisis, lo conversábamos en la radio, ¿no? Y la población tiene que saber de esta iniciativa que ya se ha materializado. Ha caído en tierra, se ha aprobado una ley, 128 votos. Aún no ha salido publicada, no sabemos si el gobierno de Vizcarra la promulgará o no, o en su defecto lo hará el Congreso como está estilando hacerlo, publicar sus propias leyes, ¿no? ¿Qué significa que el gobierno regional pierda en temporada de pandemia el sector salud? O sea, que los directores, por ejemplo, del Resola, de la red Cañete Yauyos, de la red Chilcamala, todo lo que es el recurso humano, todo en sí, toda la administración, pase al Ministerio de Salud. ¿Qué significa eso? Primero, el tema parlamentario, el proyecto de ley, entiendo yo que es un proyecto de ley que ha sido coordinado, consensuado con el Ministerio de Salud y con el gobierno, porque inclusive la bancada oficialista del Partido Morado también ha apoyado con esos 128 votos que tú mencionas la aprobación de este proyecto de ley. ¿Qué establece este proyecto de ley? Dos cosas. La primera es declarar en emergencia el Sistema Nacional de Salud. Y el segundo tema es irregula el proceso de reforma. Yo creo que eso está mal. Creo que la declaratoria de emergencia del sistema de salud es apropiado, pero el tema de incluir dentro de esta norma algo de lo que había hablado el ministro Zamora, el ministro de Salud, la reforma integral del sistema de salud paralelamente cuando estamos en medio de una pandemia, ¿no? Es una cosa complicada que creo que no lo van a poder llevar adelante. Sin embargo, el proyecto de ley ha sido aprobado y entiendo que el Ejecutivo va, en todo caso, debería promulgarlo, ¿no? Porque en todo caso está coordinado con ellos y ha sido hecha en base a lo que ha solicitado el Ministerio de Salud, ¿no? Esta emergencia se principió por 12 meses, ¿no? Cuando declara emergencia, 12 meses a partir de la promulgación de la ley. El gobierno nacional, a través de un acuerdo de la presidencia, del Consejo de Ministros, perdón, tiene la capacidad de poder ampliar estos 12 meses por una
Pero yo la verdad es que creo que es un tiempo muy corto, no solamente para la emergencia, sino para lo que ellos pretenden, que es hacer la reforma del sistema de salud. Porque además establece, dentro de estos 12 meses, un periodo de la conformación de una comisión mixta, donde está participando el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, un representante de los gobiernos regionales, representante de las clínicas privadas, uno también, y representante de la Fuerza Armada y las Fuerzas Policiales, que también tienen hospitales y salud. Van a participar durante 4 meses de esos 12 meses para elaborar un anteproyecto de ley que permita llevar adelante una reforma del sistema de salud. ¿Cuáles son las quejas? ¿Cuáles son, en todo caso, los argumentos que ha utilizado en la Comisión de Salud al juntar varios proyectos de ley para poder plantear esta norma que ha sido aprobada ya a nivel del Congreso? ¿No? Básicamente está señalada en el hecho de que el sistema de salud en el Perú está fraccionado y está segmentado y no permite una integración, compatibilidad y uso adecuado de los recursos dispersos que hay en todo el país. ¿Se puede decir, Andrés? Te interrumpo unos segundos nada más. Gracias. ¿Se puede decir que el Congreso está interpretando de que durante estos años de administración los gobiernos regionales no son capaces de tener un solo criterio para afrontar, por ejemplo, lo que hoy estamos viviendo, el tema de la pandemia? ¿Es un fracaso ya con una lectura política y en su defecto también es una ventaja o una desventaja en última instancia para nosotros que somos los usuarios? La reforma se está basando en el artículo 7 y 9 de la Constitución Política del Estado, que establece la obligación del Estado de atender la salud de las personas, de las familias y de las comunidades, para empezar, ¿no? Se hizo un traslado de las funciones de salud a los gobiernos regionales hace ya varios años, pero en ese campo nosotros habíamos señalado en varias oportunidades que lo que estaba faltando era la exigencia de parte de los gobiernos que las facultades fueran transferidas totalmente, porque aquí ha funcionado como una especie de cajeros también. Es cierto que nombran un director regional de salud y que este director regional de salud tiene la capacidad de poder nombrar a los directores de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Y van moviendo algún tipo de elementos de personal, contratan gente y toman algunas acciones. Pero, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud desde hace varios años? Con el concepto y el argumento de que el Ministerio de Salud es el ente rector, ha dicho, correcto, encárgate de las postas y de los hospitales, maneja tus plazas, las que ya están, págales a los que ya están nombrados, contrata eventualmente a algunos, pero si quieres plazas nuevas o si quieres reestructurar el sistema, yo te lo voy a ordenar, dice el Ministerio de Salud. ¿No? Ahí tienen un amarre del cual nunca se han podido desprender los gobiernos regionales. No han podido. Entonces, eso evidentemente, por un lado, la falta de capacidad de los gobiernos regionales de plantear un tema para lograr una efectiva descentralización, y por otra parte, el deseo permanente del Ministerio de Salud de querer regresar al tema de controlar, ha jugado en contra. Por ejemplo, te cuento algo. Los hospitales, las postas, todo el sistema de salud, en el caso de la región Lima, que tenemos 330 o 327 establecimientos de salud, no tienen casi temas, no tienen presupuesto, no tienen personal, le falta equipamiento, están inoperativos. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? No les otorga más recursos. Lo que hace el Ministerio de Salud, arma programas nacionales. Y los manejan ellos con la capacitación, con el presupuesto, con los medicamentos. Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, Programa Nacional contra el Colesterol, Programa Nacional contra la Diabetes, son programas nacionales. Entonces el Ministerio de alguna forma ha ido recuperando el manejo
y lo ha ido compartiendo, y entonces son también corresponsables de estas circunstancias que estamos viviendo, eso de descentralización fallido que tenemos y que nos ha tomado con una pandemia prácticamente desprovistos de las condiciones necesarias para poder afrontarla, ¿no? Claro, te doy un dato adicional. Sí. Quería señalar, este proyecto de ley aprobado también establece algunas cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, impide los contratos de personales por CAS, terceros y otras modalidades que tenían las direcciones regionales. Y establece que entre el 2020 y el 2024, y le van a dar, dice, los recursos con aprobación de un plan que va a ser el Ministerio de Salud y que va a aprobar el Ministerio de Economía, una forma progresiva de ir llenando las plazas que hacen falta. No sé si eso lo van a poder hacer. Otra cosa que señala esta norma es que pretenden que la inversión en salud crezca hasta el 8% del PBI. El PBI antes de la pandemia, el PBI del Perú antes de la pandemia oscilaba entre los 270 mil y 300 mil millones de dólares. El 8% significaría que en vez de los 10 mil millones de soles que le tocó este año al gobierno, al Ministerio de Salud, ojo, 10 mil millones de soles le ha tocado este año, el año pasado fueron 9.400, el año anterior fueron 9.500, o sea, plata ha habido en el Ministerio de Salud, pero no la han podido utilizar porque lo utilizan en estos programas y muchas veces, aún a pesar que se ha gastado 94, 93, 92, 95% de ejecución presupuestal del Ministerio de Salud, ¿dónde está? Ni la plata que manejan los gobiernos regionales, en las postas médicas y en los hospitales, ni la plata que son 10 mil millones de soles que maneja el Ministerio de Salud, las hemos podido apreciar en esta pandemia. Esta pandemia los ha desnudado totalmente en su incapacidad. Así que yo creo que esta ley, si bien es cierto, señala de que producto de la fragmentación y la segmentación es indispensable en un momento de emergencia retomar los hilos y la conducción del Sistema Nacional de Salud, yo no creo que eso se deba mezclar con una reforma y no le auguro realmente muy buenos resultados, en todo caso, al MinSA en esta circunstancia que ha sido incapaz incluso hasta de comprar mascarillas, respiradores, elementos de protección. Así que la verdad es que creo que estamos, después de haber analizado la norma, revisado algunas cifras, tengo la impresión que no vamos a resolver el problema, para decir, como decía el buen Chuy hace un momento, no creo que lo puedan resolver en este año y menos en el proceso de la pandemia. Entonces, que sigan en manos de los gobiernos regionales. No, creo que la reforma va a plantear una idea distinta porque los argumentos de la reforma son de que este sistema no puede continuar como está. Es necesario, creo, estar atentos a ver qué propone, ¿no? ¿Qué cosa es lo que plantea? Creo que el MinSA solo no puede manejarlo. Creo que las regiones tienen un altísimo nivel de incapacidad técnica y de gasto y de gestión administrativa que les impide también seguirlo manejando. Hay que encontrar una fórmula. El hospital de Cañete, por ejemplo, son casi 300 millones de soles o algo más que se va a terminar gastando. El gobierno regional de Lima recibe 300 millones al año, ¿no? Entonces tendría de repente que haber una entidad específicamente que se dedique a hacer infraestructura de salud en el país. Otra que en la parte administrativa plantee la reorganización del sistema de salud. ¿Tú sabes cuántas postas hay en el Perú según lo que dice el Ministerio de Salud? 8.523 a nivel nacional. Y el informe de ellos señala que el 77.6% de esas postas están precarias, no tienen equipamiento, no duda y no tienen personal. Así que no es un tema sencillo. Yo diría, por ejemplo, debería haber, y te repito lo que te dije hace un momento, una entidad que se encargue específicamente, que no sea de nivel regional necesariamente y que sea con el presupuesto nacional, de hacer los hospitales, de reestructurar el sistema de postas médicas para que realmente sirvan de algo. El gobierno se ha dado cuenta en el día 70
que la primera línea de atención, que en este caso son las postas médicas, no estaban jugando ningún papel, porque como todos conocemos en provincia, tú tienes que, no vas a la posta porque no te resuelve nada, vas de frente al hospital, por eso los hospitales están colapsados. Andrés, ¿no? si me permites, evidentemente hay un problema. Si me permites, dime. En esta parte final de este diálogo, que te agradezco, interrumpido tu domingo, tu inmovilización, tu cuarentena, lo habían interrumpido. No. Si tuvieras la oportunidad de ser convocado por el gobernador Chavarría, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo? Si tuvieras el espacio, sí, no sé si me copiaste, te preguntaba si tuvieras la oportunidad de ser convocado, ¿no? De decir, Ricardo Chavarría, el gobernador te llama, tío Andrés, ¿ya qué me planteas? Más o menos dime cuál es el curso, breve, sencillo, en un minuto dime cómo hacemos y qué hacemos. Lo que yo haría sería, aprovechando esta ley de emergencia una vez que sea promulgada, creo que lo que debería hacer el gobierno regional es plantear una reestructuración del sistema de postas que son el primer nivel de atención. Este sistema de postas creo que es necesario que en vez de las 300 que tenemos, tengamos aunque sea 100, pero que funcione. Habría que retroceder en el número de postas para hacernos fuerte, reordenar el personal, reordenar el equipamiento, aprovechar la emergencia para que el Ministerio de Salud nos pase equipos, busquemos la mejor infraestructura. Es preferible que usted tenga que ir una hora a un lugar donde lo puedan atender, que usted camine 5 minutos a una posta que no le sirve de nada. Una posta que no tiene más que una balanza, a veces no tiene ni paracetamol, y viene un médico cada 15 días. No le sirve a nadie de nada. Creo que es indispensable recuperar esa primera línea de atención para bajar el colapso de los hospitales y darle aire, ¿no?, a los temas graves. Yo conversé el otro día contigo y mira, se está cumpliendo una cosa que ese día señalé. Recién ahora se han destinado 213 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas para comprar el kit COVID. Como lo están haciendo en el caso gravísimo que tenían en Ecuador, ¿no?, repartiendo la medicina, primero en las postas y luego directamente a las casas de las personas para que las personas no lleguen al hospital. Y cuando ya estén en una situación grave, la verdad es que no tenemos los elementos. Deberíamos tener 4 o 5 mil camas UCI, pero no las tenemos. Teníamos 400 y no las 105 que dice Vizcarra, teníamos 400 y pico cuando empezó la pandemia. Y a mucho esfuerzo han conseguido duplicar esa cantidad. Con la plata que tiene el Perú, han podido tranquilamente comprarse 2.000 respiradores, habilitarse las camas UCI y tener un espacio más. Hoy día estamos contando las camas, porque si usted se enferma y cae mal y se pone grave, ya comienza la selección de quién vale la pena y quién no, y los adultos mayores, ya se ha dicho, están siendo en todo caso discriminados en este tema, ¿no? Es lamentable, pero esa es nuestra realidad. Ha habido mucha incapacidad, ha habido una reacción inicial, tal vez rápida, del gobierno, que buscaba tener un aire, pero han malutilizado el tiempo a lo largo de estos 30 días y no hemos crecido lo suficiente en el sistema de salud, ni se han tomado las medidas adecuadas para evitar el mayor número de contagios, ¿no? Es lamentable, y lo digo porque aquí en Chica tenemos muchas personas que han fallecido, tenemos un nivel, estamos hace una semana en 50 contagiados en el reporte oficial. Lo más probable es que no haya ni siquiera pruebas, y lo más probable es que la gente esté pensando en no ir ni siquiera a la posta ni al hospital, porque sabe que va a ir en muchos de los casos y prefiere quedarse en su casa a ver cómo resuelve su problema y cómo se salva, ¿no? Esa es la situación que estamos viviendo. Te agradezco sinceramente esta comunicación, Andrés Ello. No será la primera ni la última. Estaremos nosotros atentos a poder compartir las reflexiones políticas de los cambios que se van a dar en las siguientes semanas, en las que estamos ya hasta el 30 de junio aislados. Te agradezco por esta comunicación. Mi agradecimiento, Vladimir. Un abrazo a todos y por favor, cuídense, porque solo nosotros nos podremos salvar
esta circunstancia. Gracias, buenas noches. Un abrazo, Andrés. Gracias por tu participación. Señoras y señores, voy a ir a este pequeño paréntesis de la Junta de Usuarios de Cañete. Va a haber limpieza de canales. En varios distritos de Cañete va a haber algunas restricciones de agua potable. Lo que les voy a mostrar en los siguientes segundos, luego de este reporte breve nada más de la Junta, tiene que ver ya con las cifras últimas de COVID-19 a nivel regional en Cañete. Lamentablemente, Cañete ha subido, señores. Hemos subido en menos de 24 horas a un nivel que no se esperaba. Voy a mostrarles también un video inédito de lo que han sido los entierros COVID-19 en Cañete. Usted no lo ha visto y voy a hacer confesarles algo que viví del COVID-19. Lo voy a confesar hoy. Voy a este pequeño paréntesis y regreso con ustedes. Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego Cañete. Comunicado. Se comunica a los usuarios que, en reunión de coordinación del 14 de mayo, con la participación de los directivos de la Junta de Usuarios de Cañete, presidentes de las comisiones de regantes, Red de Salud Cañete Yauyos, EMAPA Cañete, Hidro Cañete y los representantes de las municipalidades de Imperial y Nuevo Imperial, se acordó realizar el primer mantenimiento de la infraestructura hidráulica del Valle de Cañete en el siguiente cronograma. 1. Del domingo 24 de mayo se cierran las compuertas al canal Nuevo Imperial y se abren el miércoles 27 de mayo del 2020. 2. Del martes 26 de mayo se cierran las compuertas para los canales de Viejo Imperial, Mariangola, San Miguel, Canal Huanca y Canal Pachacamilla y se abren el sábado 30 de mayo. 3. La Comisión Palo Herbay realizará mantenimiento el 1 de junio. La Junta de Usuario recomienda tomar las precauciones del caso como consecuencia que va a generar este primer mantenimiento. Cañete, 20 de mayo del 2020. Celestino Yacayo Villalobos, presidente. Los niños están sufriendo muchísimo y van a hay una posibilidad y hay un peligro de que puedan sufrir más si es que no tomamos precauciones. En varios países, en varias latitudes del mundo, se está registrando una nueva enfermedad. Esta enfermedad, señoras y señores, es muy importante que ustedes sepan y estén enteradas. El coronavirus es una cosa, pero están apareciendo síntomas de otra enfermedad que afecta únicamente a niños. Y ya a estas alturas, con todas estas cosas, hasta pienso yo personalmente, me resistía a creerlo, pero pareciese que todo esto fuese dirigido. Una enfermedad exclusiva de niños, que no nos pueda contagiar en los adultos. Y esto ya es terrorífico, yo no sé si hay una suerte de guerra bacteriológica que estamos padeciendo nosotros, que no se nos quiere decir, pero este es un informe de 2 minutos que quiero compartir con todos ustedes. De una rara enfermedad que afecta a niños ha generado la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que ha empezado a realizar estudios para identificar cuidadosamente de qué trata y cuál sería el vínculo con el coronavirus. La rara enfermedad infantil, similar a la enfermedad de Kawasaki, ha provocado la muerte de algunos niños en Estados Unidos y Europa. Según los informes iniciales, todo apunta que puede estar relacionado con la COVID-19. La OMS y su red mundial de expertos pidió una colaboración mundial para entender mejor este síndrome infantil. Es crucial identificar de manera urgente y cuidadosa este síndrome clínico para comprender sus causas y describir protocolos y tratamientos. En un informe publicado el viernes 15 de abril, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades calificó esta nueva enfermedad de síndrome inflamatorio multisistémico. Esto es, que puede afectar a todos los órganos, temporalmente asociado con una infección con el SARS-CoV-2. El vínculo entre el coronavirus y la rara enfermedad no se estableció por ahora, pero es plausible, juzgó el organismo. La agencia sanitaria francesa estima que esta enfermedad surge en un promedio de 4 semanas después de la infección. Los científicos barajan la hipótesis de que los niños afectados sufran una aceleración del sistema inmunitario.
En general, la mayoría de los niños presentan apenas uno o ningún síntoma de COVID-19, pero con este raro síndrome todo es diferente. ¿Cuáles son los síntomas? Entre los síntomas destaca una fiebre alta, dolores abdominales, problemas digestivos, erupción cutánea, conjuntivitis, una lengua enrojecida e hinchada con aspecto de frambuesa y, por último, problemas cardíacos. Estos síntomas son una mezcla de los de la enfermedad de Kawasaki y del síndrome del shock tóxico según el SDC. La enfermedad de Kawasaki afecta sobre todo a los más pequeños con una inflamación de los vasos sanguíneos. Pero en los casos sospechosos de estar relacionados con COVID-19, los problemas cardíacos y el carácter inflamatorio son más marcados, según la Agencia Sanitaria Francesa. Además, puede afectar a niños mayores, mientras que la enfermedad de Kawasaki afecta esencialmente a los menores de 2 años. ¿Cuántos casos hay hasta el momento? En Europa se detectaron unos 230 casos sospechosos de esta nueva enfermedad, subrayando que se trata de un mal raro y que la probabilidad de que un niño se vea afectado es muy baja. Entre estos casos hubo 2 muertes, una en el Reino Unido, un adolescente de 14 años, y la otra en Francia. Esta última se trata de un niño de 9 años fallecido en Marsella, de una afección neurológica vinculada con un paro cardíaco. Él había estado en contacto con el coronavirus, pero no había desarrollado síntomas de COVID-19. Las autoridades francesas señalaron 135 casos en el país desde principios de marzo. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Nueva York dieron cuenta de al menos 3 menores muertos y de un centenar de casos. También se señalaron casos en Italia, España y Alemania sin ningún deceso. Hasta el momento, los casos detectados en el mundo son raros y el papel del nuevo coronavirus en el desarrollo es aún desconocido, por lo que la OMS se encuentra realizando un trabajo arduo para identificar y establecer protocolos. Sería un irresponsable si no les compartía ese informe, señores. Es una nueva enfermedad, es una enfermedad rara. El mundo de la salud, el mundo de la medicina, aún no detecta qué enfermedad es porque únicamente ataca a niños y ya empezó en varias partes del mundo. Lo mismo sucedió con el COVID. Estaba en China y acá no se hacía nada porque decían nunca iba a llegar. Pasó a Europa y no reaccionamos. Llegó a América y recién reaccionamos. Atentos, atentos, es el futuro. Y hay que pedir cuentas, información oficial y respuesta de las autoridades ante esta nueva enfermedad que ya está atravesando, está afectando a miles de niños en todo el mundo, lamentablemente, ¿no? Ahora les voy a mostrar una noticia de último minuto. El cuadro estadístico a esta hora de la noche de los infectados por COVID-19. Señores, antes de que acabe el mes de mayo, a mitad de semana o en menos de esta semana, de mitad de semana, en menos de 48 horas, Cañete va a llegar a los más de 1,000 infectados. Muchos esperaban que sucediese hasta el próximo domingo, pero no va a pasar eso. Lamentablemente va a suceder antes. Les muestro el cuadro, el último cuadro actualizado, el último reporte. Ustedes lo están viendo en imágenes y la verdad para mí es... Vamos a hablarlo mejor, no voy a señalar más. A nivel regional son 1,909 casos. Si tratamos de ampliar la imagen, por favor. Ha subido las cifras de COVID hasta hace unos minutos, hasta las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, que ha salido publicado recién. 1,909 casos en toda la región. Cañete tiene 858 casos. Hemos subido, señores, a diferencia de la cifra de ayer, que reportaba 833 casos. Ahora hemos subido a 858 casos. Asia se mantiene en 19 casos. Cerro Azul se está con 29. Chilca está en 52 casos. Imperial en 209. Lunahuaná está en 19 casos. Lunahuaná me ha sorprendido porque Lunahuaná hasta ayer estaba en 13 casos. 13. Ahora Lunahuaná está en 29
19 casos. Mala está en 91 casos. Nuevo Imperial ha subido a 121 casos. Nuevo Imperial, en menos de 24 horas han subido 16 casos Nuevo Imperial. Hasta ayer eran 105 casos. Hoy está en 121 casos. Quilmaná, ahí hay, yo no sé qué ha pasado, pero esto es lo que pasa a Diresa. Ayer eran 27 casos, ahora nos están sacando 26. ¿Qué ha pasado ahí? Los señores de la Diresa van a tener que informarnos. San Antonio está en 11 casos, igual que ayer. San Luis sigue en 27 casos. San Vicente se ha mantenido, ayer fue 245, ahora son 246 casos. Y Santa Cruz de Flores y Cuayo no tienen cambios. Reiteramos, Asia, 19 casos. Cerro Azul sube a 29 casos. Ayer eran 27 casos. Ahora son 29 casos. Hoy, a esta hora, este es el último reporte que les estoy compartiendo a todos ustedes. Chilca, ayer estaba en 50 casos, ahora está en 52 casos. Imperial, ayer estaba en 208, ahora está en 209, como ustedes lo ven en imágenes. Lunahuaná ayer estaba en 13 casos, ahora está en 19 casos. Mala sigue en 91. Nuevo Imperial ayer era 105, ahora está 121 casos. Quilmaná tiene una diferencia, 26, 27 casos. Eso es algo que va a tener que explicarnos la Diresa el día de mañana, que se debe esta diferencia de 26, 27 casos. San Antonio, la misma cifra de 11 casos. San Luis, 27 casos, igual que ayer. San Vicente, 245 figura ahora. Ayer figuraban 246. Nos han quitado uno. Y 3 y 6 casos en Santa Cruz de Flores y Cuaío, respectivamente. Son las cifras, señoras y señores, a esta hora de la noche. Y esténse atentos, porque acá viene en unos segundos lo que les voy a comentar. Viene una entrevista. Segundo día ha hablado de todo. Esténse atentos con lo que ha señalado. Pero antes le tengo que mostrar esta imagen. Vamos a la imagen 14. La imagen 14 es el decreto supremo 011-2020 que permite, que le da facultades al 100% a los municipios para que intervengan los mercados. Este dispositivo le permite a todos los alcaldes de nuestra provincia, donde existan centros de abasto, el poder de poder, valga la redundancia, están facultados para formar un comité de autocontrol sanitario. Vladimir, ¿qué es eso? ¿Qué diantres es eso? Va a ser una especie de órgano o consejo que va a estar administrando el centro de abasto durante esta pandemia para efectos del COVID-19. Las municipalidades van a poder ahora hacer padrones. Los comerciantes van a tener que comprarse sus equipos de protección. Los comerciantes van a tener que poner bandas para que ya nadie se acerque a agarrar la papa y llenar su papa. No, ya no, no va más. Si usted antes iba al mercado y usted mismo agarraba la bolsa y compraba, eso ya no va más. En los centros de abastos no puede haber eso. Equipos de protección, banda. Y si hasta ayer ponían una tina con lejía para que usted ponga sus pies, o ponían un trapo con lejía para que usted ponga sus pies, eso tampoco se va a dar. Está prohibido, está vetado. Está prohibido y está vetado. Ahora el control de los profesionales de la salud está para que ellos en el ingreso chequen a las personas con sospecha, no ingresan. Y a los que están y se terminan con confirmación, pues vetados, hasta los comerciantes. No hay nada de que la asociación me está pidiendo 30, 20 soles para darme un carnet para trabajar. No, ya eso no corresponde a las asociaciones. La municipalidad va a ser la única autorizada en darles un certificado a los comerciantes en el caso no tengan, pasen la prueba rápida y no tengan el COVID-19. Y si tienen el COVID-19, la municipalidad tiene la posibilidad de darle a algún familiar para que pueda seguir en la conducción de su tienda, de su negocio. Eso es lo que va a pasar. Vamos ahora sí con uno de mis platos de fondo.
he buscado a Segundo Díaz de la Cruz, lo encontré en el estadio, toqué la puerta, me abrieron, perfecto, me presenté, dejé mi DNI y quise dialogar con Segundo Díaz de la Cruz. Para que me responda por qué recién se instala el comando COVID. Para que nos diga en qué ha consistido la compra de las pruebas rápidas, cuál era el costo. Cañete no sabía, y hoy día también dábamos esta información, de que no hay ninguna resolución de bienes nacionales. Ha habido una acta de entrega de posesión directa de 288 hectáreas a favor de la municipalidad, que Segundo Díaz ha firmado en los últimos días. Que ha firmado Segundo Díaz y lo va a permitir, se le han entregado esos terrenos para construir el cementerio provincial COVID. Yo, la verdad, les voy a presentar a continuación la entrevista Segundo Díaz de la Cruz, no sin antes, señoras y señores, saludar a mi amigo Lalo Zuleta en Lunahuaná, que está de onomástico, Lalito Zuleta del Perú, más conocido como mi amigo el Pisco Pollo. Lalito Zuleta, un abrazo, hermano, de toda la producción del Rojo Vivo, para ti en tu onomástico. Estás cumpliendo 60 abriles. Todos los animalitos hoy han abandonado tu mesa. Saludos para Lalito y a toda la familia. Ahora sí, vamos a presentarles esta entrevista exclusiva que hemos tenido con Segundo Díaz de la Cruz. Ha hablado de todo, también habló del tema del hospital regional. ¿Confía o no confía en Chavarría? Ha dicho que lo único que tienen que hacer es matarlo para que le impidan traer el progreso, el desarrollo para Cañete. Sí, señores, habló de todo Segundo Díaz. Vamos a escucharlo. Bueno, muchas cosas han sucedido en esta semana. Cambios normativos, la declaración del presidente Vizcarra, y hoy tenía que compartir necesariamente unos minutos con el alcalde de la provincia de Cañete, Segundo Díaz de la Cruz. Lo he encontrado acá en el estadio, en actividad, sábado, como en otras oportunidades también lo he visto. Alcalde, retomando una vez más un diálogo ya franco, abierto con usted. Sí, muchas gracias Vladimir. Estamos en este tipo de trabajo muy serio, porque es muy, muy dramático. Nuestro pueblo está sufriendo, el país está sufriendo, el mundo está sufriendo, y nosotros todos tenemos que ponernos, a pesar que a veces también somos vulnerables, pues, ¿cierto? Y también el personal que trabaja también es vulnerable, de tal manera que nos sometemos a todo con el fin también de contribuir para que esta pandemia no continúe más arriba de lo que está, ¿no? Alcalde, la población de Cañete escuchó al presidente Vizcarra la necesaria ampliación de la emergencia hasta el 30 de junio. Sin embargo, el último viernes vimos el registro desde la Municipalidad Provincial de la instalación del Comando COVID. Y más de uno se pregunta, incluyéndonos, ¿por qué recién se instala el Comando COVID en la provincia de Cañete? Bueno, eso es un tema. Muchas gracias, Vladimir, por ello. Es importante saber que el Comando Nacional, que lo lidera la doctora Macetti, que es de Salud, y los lineamientos y las normas estaban que lo tenía que presidir Salud y todos nosotros complementarnos y apoyar, ¿no? Por eso me llamaron a mí al Comando Regional. De tal forma que cuando se conformó, se juramentó, se instaló y todo, se quedó de que muy pronto se iba a instalar también en la provincia de Cañete y que naturalmente la línea de conducta de presidencia correspondía a Salud, cosa que no ha sido así. Y hace el día martes 19... El comando regional acordó de que se formen los comandos, 19 de mayo, que los comandos provinciales se formen en la línea en la que el que tenía que presidir era el alcalde provincial. Y ese acuerdo es la que ayer hemos concluido, y por lo tanto ayer se conformó el comando acá en la provincia de Cañete. Porque hasta el día viernes se pensaba de que quien debía presidir justamente el comando provincial era del sector salud. Pero usted me señala que eso es un acuerdo regional y eso establece las normas. Así lo ha establecido el doctor Alberto Tejada conjuntamente con todo el comando, de que sea de esa manera y que la parte técnica... Vamos a ser asistidos por la red de salud y todos los que estén en salud, ¿no? Y hasta antes de la conformación de este comité, de este comando provincial COVID, ¿qué estuvo haciendo la municipalidad provincial para contrarrestar o coadyuvar en detener el incremento de casos en la provincia? Hemos estado haciendo de todo. Por ejemplo, hemos trabajado con el Hospital Resola y con todo lo de salud y con la red de salud para lo que ya sabemos que está en el campo ferial y en el estadio, en el Coliseo Lolo Fernández. De igual forma, también haciendo las gestiones para que el Hospital Regional, que estaba estático, que no estaba en ejecución obras, ahí
en la parte externa se pueda utilizar para hacer los aislamientos sociales aquí en nuestra provincia de Cañete. También hemos estado con relación al mercado itinerante, hemos estado con una serie de trabajos, aparte del trabajo que ya teníamos con relación a las entregas de las canastas y así sucesivamente. Y también en la cuestión de los mercados, también buscando que eso ya quede libre y que se entienda que tenemos que tener el aislamiento real en los mercados, ¿no? Y ahora estamos ya abocados a conseguir las pruebas rápidas también para poder solucionar ese caso, ¿no? Justamente de eso también queríamos preguntarle, el tema de las pruebas rápidas. Hemos visto al jefe de la Policía Provincial, hemos visto algunos comisarios, hemos visto algunos alcaldes adquirir las pruebas rápidas para su personal de recursos humanos. Muchos creen que usted no tenía interés en comprar esas pruebas rápidas para sus trabajadores. Eso es totalmente falso. En primer lugar, ninguna municipalidad de la región, que son 128 distritos, había comprado o adquirido las pruebas rápidas hasta el día de hoy. Es una realidad insalvable. El tema es que tenemos pruebas rápidas que corresponden y provienen de la China, y tenemos otras pruebas rápidas que provienen de Canadá, que son las últimas que han salido. De tal manera, pero también existe ¿cómo le dicen a esto? Molecular, las pruebas moleculares, pero que también tienen el transporte real o efectivo en relación a lo que significa el hisopado. Entonces hay algunos que han adquirido eso para que no es una prueba molecular, tampoco es una prueba rápida, y que naturalmente sus costos son menores, pero que eso de ahí tiene que trasladarse hacia Salud de Lima para que hagan la prueba molecular. Entonces son dos cosas totalmente distintas, y por eso que ayer he sugerido a los colegas de los alcaldes distritales que tengan mucho cuidado, que no se vayan a dejar sorprender, que una cosa es prueba rápida y otra cosa es el transporte real de este tipo de tratamiento, que son los hisopados. Y nosotros ya estamos en eso, nos faltan 5 días con el día de hoy para que eso se cristalice aquí en nuestra provincia de Cañete, ¿no? ¿Ustedes han adquirido pruebas rápidas? Sí, nosotros estamos en ese pedido, en esa orden de compra para las pruebas rápidas para Cañete, ¿no? ¿Cuánto costaron las pruebas rápidas? Bueno, las pruebas rápidas tienen un costo de 55 soles, según tengo entendido, con relación a cada una de ellas, ¿no? Se ha generado también comentarios desde ayer diciendo que habría un sobrecosto sobre ese precio. Bueno, el tema es que se habla de sobrecostos, pero no se dice sobre quién. Porque no podemos comparar una prueba rápida con un hisopado o un transporte real de lo que significa esto. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces nosotros vamos sobre las pruebas rápidas, y es más, nosotros todo este tipo de cosas lo hemos consultado, lo hemos tratado conjuntamente con los técnicos especialistas del tema en la materia de salud. Inclusive hemos estado también con la doctora Yakemoto, porque como usted sabe, nosotros no conocemos a los laboratorios. De tal manera que nos han dado todo ese tipo de detalles y hemos recurrido a eso para poderlo adquirir, ¿no? Y que queremos las mejores, queremos las originales, ¿no? Y sobre eso hemos estado trabajando, ¿no? Alcalde, esta semana se han dado un cambio normativo que ya va a permitir un control al 100% de parte de la municipalidad. Le han dado poder a la municipalidad para que pueda intervenir en los centros de abastos a través de estos comités de autocontrol sanitario. ¿La municipalidad está preparada para hacer ese trabajo en los centros de abasto? Sí, efectivamente, estamos preparados con eso. Ya veníamos trabajando inclusive con solamente el decreto supremo 083, y ahora está con la 011, por supuesto, por eso que tenemos que hacer dos comités, y de tal manera que ya estamos en una aplicación y nos falta la segunda aplicación, porque nos han dado 3 días calendarios para su constitución, y lo estamos haciendo con los propios dirigentes de los mercados, en la que esa conformación es mixta, ¿no? Así es. Porque usted tenía cierto escozor, si se puede decir, o bueno, había ciertos dirigentes que tenían escozor contra el alcalde provincial, en algunos casos algunos dirigentes de estos centros de abastos. ¿Esto se superará? Bueno, yo no tengo ningún tipo de escozor con ninguno de los dirigentes, al contrario, yo siempre le he dicho, ¿no?, que la parte pública, la función pública con la función privada, tiene que unirse para desarrollar a los pueblos. De tal manera que todos los dirigentes siempre serán muy bien recibidos. El que ellos tengan escozor contra mi persona es tema de ellos. Yo no los tomo en cuenta por ello, yo los tomo en cuenta como dirigentes que son de un grupo humano precioso, que son los señores comerciantes que también arriesgan su vida por prestar un buen servicio. Le decíamos esto porque hasta antes esta norma era una especie de vaca sagrada, era una especie de sarcófago
que guardaban como si fuese un tesoro el tema del padrón. Ahora ustedes van a poder hacer los padrones de los comerciantes. Sí, ya lo estamos haciendo, estamos contribuyendo con ellos mismos. Y naturalmente, ayer, por ejemplo, he tenido ya la presencia y la visita de la presidenta, una de las presidentas, porque son dos presidentas las que hay ahí, porque hay dos asociaciones en el mercadillo, y una de ellas, que es, me parece que es la más grande, que es la de la señora Blanca Vicente, ¿no?, que me visitó, y hemos trabajado y coordinado estos tipos de temas, y se va a hacer tal como está establecido en la norma, ¿no? ¿Ha ido con bandera blanca Vicente? Bueno, yo no le he puesto ni no le veo ni bandera blanca ni bandera roja. Lo único que les digo es que acá, en este caso de emergencia, donde está la salud, está la vida en juego, no hay bandera distinta. La única bandera es la salud y la vida de nuestro pueblo y del Perú y del mundo. De tal manera que sobre eso tenemos que trabajar, y para eso tenemos que unirnos para poder hacer de la mejor forma el encargo que el gobierno nos está dando, ¿no? El gobernador Chavarría se ha pronunciado. Nos sorprendió muchos días de silencio luego de que el ministro Zamora tocara el tema del hospital regional. El gobernador Chavarría ayer ha hecho público su discurso, su mensaje. En 3 meses quiere entregar el hospital regional de Cañete. ¿Cuál es la posición del alcalde Cañete? Bueno, mi posición es que yo lamento que hayan habido más de 2 meses de paralización de esas obras. Lamento, ante esta emergencia, ante la necesidad ineludible de nuestra provincia de Cañete, se necesitaba una decisión para el funcionamiento de ello. De tal manera que tocamos todas las puertas del propio presidente de la República, Consejo de Ministros, Ministro de Salud y todo lo que se pueda. Tocamos todas las puertas, la de él mismo inclusive. Inclusive hemos estado en teleaudiencia, que tenía que haber una decisión. Y si lo ha dicho, me parece bien, y era tiempo por último, y deseamos de todo corazón que se cumpla tal como lo dice, que son 3 meses, pero para mí tiene algo más de 3 meses esa culminación, pero tenemos que entender que estamos en estado de emergencia, donde los proveedores cada vez son más escasos, donde las constructoras no son como deben corresponder para ser los proveedores de algunas cosas que ellos necesitan, y también hay importaciones que se tienen que hacer seguramente. Entonces, de tal forma, y además hay porque puede haber, Vladimir, todo el dinero del mundo, pero el recurso humano no va a ser el mismo. Vale decir que si trabajaban 100, ahora van a tener que trabajar 50 por el distanciamiento. De tal manera que todo eso son temas que naturalmente no va a permitir que se haga el trabajo con la rapidez que se pretende. Pero hay que tener fe en Dios, y yo las tengo en demasía. Creo firmemente que ese hospital va a ser una realidad para nuestra provincia de Cañete, y va a estar al servicio de nuestra comunidad, y esperamos que sean en los plazos que se han establecido, ¿no? Pero en 3 meses sin equipo biomédico, alcalde, ¿usted cree que funcione? Pues eso le digo, ¿no? Para mí son más de 3 meses, de acuerdo a lo que yo he podido conceptuar y he podido visitar. Pero es para mí. Pero lo está estimando de esa manera, seguramente algún otro tipo de medida se está tomando para que sea dentro de ella, y me parece bien, y ojalá que sea así, ¿no? ¿Usted percibe, como la mayoría de sus vecinos y ciudadanos de la provincia, esta ausencia del gobierno regional? ¿No han visto al gobernador Chavarría en estos 2 primeros meses de emergencia en nuestra provincia, visitando, armando una reunión? ¿Usted es consciente de la ausencia que ha tenido también nuestro gobernador regional? Sí, efectivamente, yo considero de que la ausencia puede ser por varios motivos, ¿no? Uno de los motivos es que también se trata de una persona vulnerable, como yo, por ejemplo, que también soy vulnerable, de tal manera que estamos en juego en ello. Y la otra puede ser también porque tal vez él lo decidió de esa manera, pero aquí no lo hemos visto como nos hubiese gustado verlo. Pero todavía tiene tiempo, porque aquí siempre los cañetanos tenemos los brazos abiertos para atender todo aquel que venga a contribuir con nuestra provincia de Cañete. Y yo soy ciego en ello. Se trabaja para quienes nos eligieron, y ese es nuestro cometido. De tal forma que aquí Cañete, que lo apoyó decididamente para que él sea gobernador regional, ahora es que necesitamos justamente toda la candela necesaria para poder que ese brasero sea a favor de nuestra comunidad. Alcalde, termino con este tema. Hemos tenido conocimiento e información de que usted ya habría recibido el campo, la hectárea, el terreno para que se pueda construir el futuro cementerio de la capital de la provincia. Por supuesto, por supuesto. Mira, Vladimir, para todos es conocido que nosotros hemos venido trabajando todo el año 2019 y parte de este año
¿no? Con relación a las gestiones que hay que hacerse, con la seriedad que eso necesita, de lo que no teníamos nada, hicimos todo un monumento de gestiones, no solamente en agricultura, no solamente en bienes nacionales, no solamente en lo que significa el gobierno regional, la Direfor, ¿no? Sino también en bienes nacionales. De todos hemos tenido respuesta. Pero seguimos continuando eso y además tomamos personal especializado que se inyecte allá para lograrlo. Al devolverse por parte de la región hacia bienes nacionales, ahí nos inyectamos. Y eso ya ha obtenido una respuesta con un acta de entrega provisional de 282 hectáreas a favor de la provincia de Cañete. Históricamente es la primera vez que se logra. Justamente me hizo recordar un tema que yo tuve con Orlando Ceballos, el director de la Direfor. ¿Por qué le entregó? ¿Cuántas hectáreas nos vuelves a decir has logrado recuperar para la provincia de Cañete? Bueno, en especial para poner en funcionamiento esta importante obra. 282 hectáreas a favor de la provincia de Cañete. No a favor de Segundo Díaz, a favor de la provincia de Cañete, que hay que tenerlo muy claro. Y para ahí vamos a hacer el cementerio COVID, vamos a hacer el cementerio general para la provincia de Cañete, vamos a hacer el relleno sanitario, vamos a hacer la maestranza que corresponde, vamos a hacer oficina administrativa y otros derivados que correspondan a beneficio de nuestra provincia. A nombre de la provincia, ¿quiere decir que estas 298 hectáreas... 282 hectáreas van a estar inscritas a nombre de la Municipalidad Provincial de Cañete, porque... Eso sí. Sí, definitivamente. Esto es del Estado. Esos terrenos son del Estado, de tal manera que lo que se ha dado acá es a la municipalidad y la municipalidad es el Estado. De tal forma que todo está en línea de conducta de instituciones a instituciones, ¿no? Esto es algo muy importante que señalar, porque desde que se puso en vitrina la Pampa de Concón con la instalación de Perú LNG, con el tema de los límites, era impensable que la municipalidad ahora tenga inscrita predios a favor suyo. Sí, no, bueno, a favor mío, no, a favor de la municipalidad. Me refiero sí. A favor de la municipalidad. Claro que sí, a favor de la municipalidad, que yo creo que se lo merece, porque es San Vicente de Cañete, hay 27 mil hectáreas, de las cuales 22 mil estaban en agricultura, y agricultura tuvo a bien a pasárselo al gobierno regional. Y el gobierno regional, yo decía en sus momentos, decía, oye, si está en el gobierno regional ya está un pasito para ponerse al servicio de Cañete, solamente hablándose de San Vicente, porque mira, todo lo que pasa en el resto de distritos que también están sufriendo, yo decía, ya está cerquita para que pase a la Municipalidad Provincial de Cañete. Y eso pasó el 2018, el 2019 había que empujar este carro para que pase, pero sin embargo ellos decidieron pasárselo a bienes nacionales, y mira todas las complicaciones que hemos tenido, pero ya le hemos arranchado una partecita, los 282 hectáreas, que la vamos a poner al servicio de nuestra comunidad, y esperemos que la sigan dando, porque tenemos más de 3.500 familias que viven en toda la zona de las 27.000 hectáreas, en que no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada, ni un servicio. Entonces eso tampoco es justo, y está en la capital de la provincia de Cañete. Entonces eso también tenemos que solucionar, pero mientras tanto avancemos de acuerdo al estado de emergencia, ¿no? ¿Cómo vamos a ver a Segundo Díaz en esta segunda fase? Porque tiene detractores usted, políticos, en la prensa, no voy a señalar adjetivos. ¿Qué espera Cañete de Segundo Díaz en esta segunda fase de esta emergencia que obligatoriamente se prolongó por lo que ha pasado, el incremento de infectados? ¿Qué debe esperar Cañete de Segundo Díaz? Primero, seriedad en el trabajo, honestidad, transparencia y decisión en el trabajo, y muchísima voluntad para coordinar con todos los estamentos que correspondan para poder desarrollar a mi provincia de Cañete. No tengo otro anhelo. Por eso yo le decía la vez pasada que me preguntaron, no recuerdo qué periodista me preguntó, y me dijo, oiga señor, ¿cómo usted va a ver en el futuro a Cañete? Hay solamente dos posibilidades. Lo que usted dice de algunos detractores, o los que se consideran mis detractores, solamente le digo, lo único que tienen que hacer es eliminarme, matarme, porque si no lo hacen, yo desarrollo a la provincia de Cañete. Y esa es mi meta, desarrollar a mi provincia de Cañete, modernizar a mi provincia de Cañete, y lo voy a hacer con todas mis ganas hasta donde me dure la fuerza de mi existencia. Okay, muchísimas gracias. Fue el alcalde de Cañete, Segundo Díaz de la Cruz para el Rojo Vivo. Bueno, eso fue lo que dijo el alcalde Segundo Díaz de la Cruz. Voy a colgar la entrevista también en la página. Una noticia de último minuto también. Lamentablemente ha fallecido un juez de Cañete. Señoras y señores, sí. El coronavirus lamentablemente está afectando a todo el mundo.
y ahora le tocó un magistrado. El juez Cirilo Enor Suárez Mirabal ha fallecido, lamentablemente en horas de la tarde. Nos hemos comunicado con sus familiares y nos han confirmado esta penosa noticia. Y él estuvo trabajando, por más que le dijeron no vayas, cuídate, eres población vulnerable. Lamentablemente hay consternación dentro de la magistratura cañetana. Hay una profunda preocupación dentro de los magistrados, dentro del presidente de la Corte, García Huanca, y lamentamos muchísimo el deceso de un juez que venía conociendo muchos casos emblemáticos en todo Cañete. El doctor que ustedes están viendo en imágenes, el doctor Cirilo Suárez Mirabal, ha fallecido, lamentablemente a consecuencia del coronavirus, juez de Cañete. Lamentable. Lamentable noticia que tenemos que compartir con ustedes y que será materia de comentario también y de titulares en las siguientes horas aquí en nuestra, en toda la provincia, en toda la región y en el país, ¿no? Lamentablemente el Poder Judicial está de luto. Voy a ir con este informe exclusivo. Cañete Informa de Giovanni Reza ha preparado este material con imágenes exclusivas de lo que ha sido el entierro de personas víctimas del COVID-19. De varios distritos, de varios lugares, les comparto esta información a todos ustedes. Avanza incontenible el coronavirus en la provincia de Cañete. Un total de 71 fallecidos y 833, escúchelo bien, 833 contagiados del COVID-19. Se registra hasta el momento la más alta de todas las provincias de la región Lima. Los decesos se han incrementado en estas últimas semanas, en plena calle, en los parques y hasta en la puerta del Hospital Resola, principal nosocomio de la ciudad. Esto a consecuencia de la irresponsabilidad de los mismos pobladores, que no respetan el distanciamiento social, evitan el uso de mascarillas y hasta descuidan el lavado de manos, protección personal. Lamentablemente, por desidia de sus autoridades, en Cañete recién se ha implementado el comando COVID. No existe un centro de crematorio, por lo tanto, los cadáveres son enterrados en los cementerios de cada distrito. Los encargados de esta tarea es el equipo humanitario de recojo de cadáveres de la Red de Salud Cañete Yauyos, un trabajo digno de reconocimiento a los hombres y mujeres héroes de la salud que laboran en primera línea combatiendo la pandemia del coronavirus. Bueno, lamentable, esas son las imágenes exclusivas que tenemos y hay otras también, definitivamente, que vamos a compartir con ustedes ya a partir de la fecha en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage. Voy con esta imagen, porque es importante que se sepa, porque aquí tiene que nacer el clamor y el reclamo de las autoridades y también de todos nosotros. Esta semana el gobierno publicó esta norma que regula y establece que se van a entregar medicinas en dos regiones que han sido priorizadas, me refiero a las regiones Piura y Lima. El Decreto Supremo 094-2020 establece como una medida de la segunda fase la entrega de medicinas contra el COVID-19. Y es ahí donde nosotros esperamos
que el gobierno regional, las municipalidades, la sociedad civil, los médicos, los directores de los hospitales reclamen por favor lo que corresponde a la región Lima, y más aún si ahora estamos hablando de personas que han sido netamente afectadas por el COVID-19. Ahí están las disposiciones. En 7 días debe estar entregándose esos medicamentos a una de las regiones más afectadas, como es Lima y Piura. Y dentro de la región Lima, la provincia más afectada después de Lima Metropolitana es Cañete. No se duerman, señores autoridades. Las normas están dadas. Esta norma ya salió publicada esta semana, el Decreto Supremo 094-2020 de la PCM. Tomen nota, por favor. Voy cambiando de escenario antes de entrar con la tercera parte del programa, que son las notas COVID, que son notas exclusivas que también tenemos con todos ustedes. Pero antes queríamos hacer una semblanza, un homenaje en la nota 25, producción, de lo que es la festividad del Señor de la Ascensión de Cachuy. Lamentablemente este año no se pudo realizar, pero se desarrolló de manera virtual. Giovanni Reza de Cañete Informa nos ha preparado este importante y agradable informe para todos ustedes. Este año, la tradicional peregrinación al santuario del Señor de la Ascensión de Cachuy quedó postergada a consecuencia de la emergencia sanitaria que sufre el Perú. Sin embargo, el coronavirus no impidió que los solemnes cultos en honor al Señor de Cachuy se realicen en la Catedral de San Vicente y sea transmitida de manera virtual a través de las redes sociales. Monseñor Ricardo García, obispo de la prelatura Cañete Yauyos, encabezó la ceremonia litúrgica, donde miles de fieles de diversos puntos del país y del mundo se conectaron y participaron con comentarios de fe, amor y esperanza. En nuestra prelatura hay una gran devoción sobre Cachuy, a la Ascensión de Cachuy. Hay un santuario que está en Canchán, un pueblo, en Cachuy mejor dicho, ¿no? Hay que subir, una peregrinación que pueden ser 6 horas, 7 horas, y hay una tradición de siglos, donde miles de fieles asisten al santuario. Por razones obvias es imposible hacer la peregrinación, están prohibidas las peregrinaciones, pero hemos querido alimentar la piedad de la gente y por eso es que hemos hecho esta peregrinación, por ejemplo, de manera virtual, hacer la bendición, que es tradición, cuando los fieles llegan ahí a Cachuy, a las 4 de la tarde, sobre una bendición con la imagen del Señor. Y ahora lo hemos hecho a distancia y creo que, y si bien es cierto, no es igualito, pero también sirve para recordar, mantener esa devoción de la gente. Como es de conocimiento público, la peregrinación al Señor de Cachuy se realiza 40 días después de Semana Santa. Miles de fieles y devotos recorren agrestes cerros entre 8, 10 y hasta 12 horas hasta llegar al santuario. Tras 8 horas de caminata hemos llegado hasta el santuario del Señor de la Ascensión de Cachuy. 8 horas que nos han tomado llegar en peregrinación y conocer la fe que mueve a estos peregrinos acá en las alturas de Cachuy, en la provincia de Yauyos. Al Rojo Vivo muestra en exclusiva imágenes de archivo del momento exacto de la preparación y revestimiento del Señor de Cachuy antes de salir a la misa de fiesta y recorrer en procesión las calles de la pequeña localidad allá en las alturas de la provincia limeña de Yauyos. A nombre de Monseñor Ricardo García García, en primer lugar agradecer a la hermandad y a todas las personas que hacen posible esta fiesta en honor a nuestro Señor de Cachuy, que con tanto cariño y tanto devoción vienen tantos peregrinos a visitarlo, y que este sea un momento de alegría, un momento de unidad, un momento para compartir. Que el Señor bendiga a sus familias, que cada uno con esas intenciones que han pedido se cumpla el deseo bueno, y que así como
vemos a nuestro Señor con los brazos abiertos para acogernos, también nosotros aprendamos a acoger a todos y seamos unidos. Terminada la misa, sale en procesión las sagradas andas del Señor de Cachún. Los homenajes y muestras de fe se pueden apreciar en todo el recorrido. Estaba enfermo y he rogado bastante al Señor y me ha sanado la enfermedad. También a mi hijo, que estaba un poco mal de la cabeza, también he rogado bastante al Señor y también le ha curado. El Señor es muy milagroso. Muy milagroso. Todos los años viene bastante personas por acá. ¿Qué le diría a los fieles para que vengan? Que vengan con voluntad y con fe a la fiesta del Señor, a la Ascensión de Jesús. ¿Cómo está, señora? Sí, he tenido un milagro. El Señor es muy milagroso. El Señor es muy milagroso y no es bueno que le puedo decir, ¿no? Y todos que deben de venir, ¿no? ¿Le ha concedido algún milagro? Sí, un milagro que le he pedido, sí. Es por eso que vengo 12 años y ya vengo subiendo. ¿Qué le diría a los fieles para que vengan? Que sigan subiendo y que ¿cómo se llama? Pues, ¿no? Que hagan penitencia como es, ¿no? Que sigan subiendo. Retornando al santuario, es inevitable que los peregrinos tomen las andas y al compás del huayno del Señor de Cachuy bailan y lloran en señal de despedida. Thank you.
Ese fue un recuerdo de la fiesta de Cachuy. Este año fue diferente, definitivo. Vamos a entrar a las notas COVID. Atención, la Policía Nacional empezó con fuerza una serie de operativos. Y en esta oportunidad en San Vicente intervino un billar que a puertas cerradas atendía a parroquianos que bebían licor. Vamos a ver la nota de la policía. En este momento la policía acaba de intervenir este local en el cual venían jugando y también bebiendo licor, como podemos ver aquí en este momento. Entonces me encontraba así, bebiendo, ¿no? Escondido debajo de la mesa, también no entendí. Pongo aquí personas. En estos momentos ustedes han intervenido en este local. ¿Qué es lo que se puede encontrar aquí? Las personas que están aquí están intervenidas. Estamos ejecutando un operativo en la jurisdicción de San Vicente con apoyo de la UCE, el Corral de Emergencia, Tránsito. Comandante Puchoco, su personal ha intervenido este billar que, incumpliendo las disposiciones del estado de emergencia, venía funcionando indebidamente y se han intervenido a 10 personas. Esto también están, ellos están tomando esto, ¿no? Esto es licor, no está tomando. A ver, el congelador, también. Aquí también, todo está lleno prácticamente, ¿no? Pueden ver. Están vendiendo como si no pasó nada. Inclusive usted ve las botellas sobre la mesa de billar, esto era una fiesta. O sea, para ellos no hay inmovilidad social, para ellos no hay estado de emergencia, para ellos no hay pandemia. ¿Ellos dónde se van a ser llevados en este momento? Van a ser llevados a la cancha de Las Palmas, donde estamos llevando todos los intervenidos para efecto de identificación plena, y de acuerdo a la calificación respectiva vamos a proceder a ponernos a disposición de la autoridad competente si el caso lo amerita. Y esta madre golpeó a su hija porque fue intervenida en la comisaría. Estaba ebria. La madre la castigó delante de los efectivos policiales. Vean esta nota. Para que después diga que le ha pegado la coleguita. No, yo no voy a mandar a porque eso, si está en casa, se quiere acá, hace ya todo. Y en Lunahuaná, sus vecinos se pusieron atentos ellos y consiguieron una importante donación para los profesionales del Centro de Salud y de Servicios Públicos. Vamos a ver esta breve nota. Esta semana vuelve el tema de que los niños puedan salir. Tengan cuidado y tomen las precauciones del caso. Vean el siguiente informe. En estos momentos todo el Perú está unido y luchando para derrotar el coronavirus. Y tú eres muy importante para seguir cuidando a tu familia. Por eso, ahora que puedes salir cerca de casa por un periodo de 30 minutos, es importante que te prepares. Antes de continuar, es muy importante que le pidas a tus padres que verifiquen si estas salidas han sido autorizadas por el distrito al que perteneces. Si no es así, te pedimos paciencia y que te mantengas en casa, para así estar más seguros tú y tu familia. Si estás dentro de uno de los distritos permitidos para las salidas, es importante que te prepares para salir y aquí te brindamos 5 pasos para hacerlo de forma segura y divertida.
Paso número 1. Conversa con tus papás sobre cuál será la ruta del paseo, respetando los 500 metros de distancia del hogar y siguiendo sus consejos en todo momento. Paso número 2. Colócate la mascarilla cubriendo la nariz y boca. Pide a tus padres que verifiquen si está bien puesta. Paso número 3. Cuando estés afuera, respeta la distancia con las personas. Imagina una línea de 2 metros alrededor tuyo que nadie debe pasar. Recuerda alejarte rápidamente si ves mucha gente junta. Paso número 4. Puedes caminar, saltar, contar tus pasos, pero evitar tocar con tus manos cualquier superficie. Recuerda no tocar tu rostro o el del adulto que te acompaña en ningún momento. Paso número 5. Al llegar a casa, deja fuera tus zapatos y cámbiate inmediatamente de ropa. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos o date una rica ducha y sigue las indicaciones que tu mamita o papito te digan sobre tu limpieza y cuidado en tu hogar. De esta manera, podrás tener una salida divertida y segura. Así cuidamos a nuestra familia y a nosotros mismos. Contigo vencemos al coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, y a esta vecina le hicieron fiesta, todos en el barrio, porque le ganó al COVID-19. ¡Ay, qué emoción! Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir. ¡Bravo! Tu gran amor. Tú estás aquí. Queda solamente agradecerles a todos ustedes por su gentil sintonía. Se nos queda material, pero lo vamos a compartir con ustedes en nuestro fanpage de Al Rojo Vivo. Gracias a la plataforma Inforre Comunicaciones por permitirnos esta transmisión de nuestro programa. También saludar a Cañete Informa, Giovanni Reza, Actualidad Cañetana de Juan Vladimir. Y a también a mi amigo de Prensa Impacto, Jesús Ludeña. Señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias a Coden los controles. Me despido de ustedes, Vladimir Rojas, con este video para todos ustedes, a levantar los ánimos, que sea una mejor semana para cada uno de nosotros. Estás cansada de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir,
se puede. Tentar al futuro con el corazón. Dale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y así será. Y a vida muda.